Pues buenas noches, ya estamos en directo y vamos a empezar esta aventurilla de sombras urbanas que creamos el otro día la sesión cero, hicimos nuestro mundo, nuestra Roma y a ver qué sale de esto. Nos faltan, dejamos por hacer los rumores. Bueno, primero vamos a saludar. Tenemos a Gilgul llevando a nuestro mago, a Tristán. ¿Tristán o Tristán? Hola, buenas. Pues como mejor te venga, en principio es Tristan, pero como mejor te sea. Tampoco voy Perfecto. a pegarte ni a discutir Soy por dónde van especialista en pasarme toda la aventura diciendo mal el nombre del PJ hasta la última sesión. Bueno, Crack, hice cualquier prueba. mira mi nick, nadie lo dice bien nunca. Lo cual estoy acostumbrado. Bueno, la semanita bien. Sí, bien, medio de vacaciones. Eso está bien. Después tenemos llevando a Silvana, que es un oráculo, a Clevi. ¿Qué tal, Clevi? ¿Todo bien? Muy bien, pues yo también, una semanita muy tranquila de vacaciones ya. Muy bien. Qué suerte tienen algunos. Debajo de ella tenemos a Trayazo, que lleva a Baby D, nuestra hada taxista. Buenas noches. Yo estaba trabajando, bueno, el lunes tuve mi festivo local, así que también tengo un día de fiesta para dejarme. Iros a tomar por culo, cancelo y me piro, tío. Y por último, el que está siempre de vacaciones, me cago en la leche. Qué coña, cracky. Que No, lleva. esta semana me tocó bastante los cojones, la verdad, todo se ha dicho. Joder, Ahora gracias, viene lo gracias. tocho, ¿eh? Este de aquí al domingo se viene lo tocho. Claro, Pero porque sí. luego la semana siguiente te vas de vacaciones otra vez, ¿a que sí? Me voy. Es que he pillado un hotel un poco rancio, pero vamos ahí un poco a tantear sitios en los que roban y tal. Hostia, no veas. Perdón, perdón, ya está. Todo será probar, yo aviso. Es que esta gente viene a mi Sí. casa y así. Y mi mujer tiene ¿Cuándo? muy No te mala leche, enfades. los va a poner firmes. No hay ningún problema. A este sí quiere No. tirar de la puerta, pero a mí no. No en ti Todo muy bien, confío. todo muy bien. Preparando cositas para el Nero Club por detrás de las cortinas. Muy bien. Pues venga, vamos, porque la semana que viene no podremos jugar. Y entonces se nos van a acumular las sesiones. Intentaremos buscar un hueco para recuperarla. Igualmente, porque van a ser pocas sesiones. Y ha salido mucha cosa en esta sesión cero. Y entonces, pues nada, quería ver a ver cómo se encajaba. Seguro que no puede salir todo, tal como comenté el otro día. Pero bueno, lo intentaremos, que salga al máximo. Y dejamos de hacer el movimiento de inicio de sesión. Es ese movimiento donde cada personaje declara quién es el personaje en el que menos confía y ese jugador le asigna una facción al personaje que ha declarado el que menos confía. Y se tiene que inventar un rumor al respecto de esa facción y hacer una tirada, ¿vale? Entonces, ya hemos hecho un pre porque sabíamos que íbamos a empezar un poquito más tarde y hoy acabaremos un poquito pronto y perdíamos esta sesión que aunque la intentaremos recuperar. Y tenemos ya la primera parte, no los rumores que no se han comentado. Así les gusta a mis jugadores ponerme en aprietos y así como jugamos a descubrir totalmente, sin nada preparado. Y vamos a empezar con los rumores. Sí que hemos asignado que Tristán. Voy a decirlos todos, ¿vale? Y luego sí que vais a soltar los rumores. Tristán, en el que menos confía, era en Baby D, si no me equivoco. Prácticamente se los han intercambiado. Silvana era en Tristán. Vale, que los diga bien, que me acuerdo yo ahora de todos, que los hemos dicho hace unas horas y no me los he apuntado, soy así. Baby D, en el que menos confía, también era en Tristán. Y Marcus era en Baby D, ¿vale? Por tanto, Trayazo, Baby D, ha asignado la facción a nuestro mago y a nuestro cazador. Y nuestro mago ha asignado a nuestro oráculo y al hada, ¿vale? Si queremos recordar, empezamos por ejemplo con Tristán.
¿A ti qué facción te han asignado? Pues a mí mortales. Vale. Entonces tienes que inventar un rumor con la mortalidad. ¿Cómo de largo tiene que ser? Miedo me das, macho, empezando así. Depende de la hora que quieras acabar la partida. Vale, vale. Tiro ya, ¿te comento ya? Sí, comenta, tira. No, a ver si es válido porque voy a improvisar un poquito porque tampoco tengo mucho tiempo para pensarlo. Vale, hay un grupo de periodistas, bueno, hay un periodista en concreto en la ciudad de Roma que debido a ciertas cuestiones que han ocurrido en la ciudad, que se han visto testigos que han visto o dicen haber visto extrañas criaturas por la noche o luces o cosas por el estilo, fenómenos que siempre se asocian a ovnis o fantasmas o cosas así. Hay un periodista que ha empezado a investigar sobre el tema y pretende hacer incluso un programa de televisión, un especial, un documental sobre este tipo de visiones, este tipo de testimonios, y está investigando bastante sobre el tema y se está implicando bastante, casi a un rollo obsesivo prácticamente. Muy bien, y haz tu tirada de facción con mortalidad y veremos cómo te afecta a ti concretamente esto. La tirada de facción con mortalidad, lo que pasa es que, a ver, espérate que encuentre en la ficha de Rubente, es mortalidad. Sí, se marca mortalidad, lo que pasa es que no encuentro el tirador. Hay un botoncito ahí al lado, sale justo un poco debajo de donde marcas mortalidad, pone sesión intro. Ah, sesión intro, lo que no encontrar el movimiento en concreto. Muy bien. Pues ahí está. ¿Qué significa? ¿Un 10 o más? Significa que estás preparado para el conflicto, ¿vale? Y que tienes. Que alguien de esa facción, de la mortalidad, tiene una deuda contigo, o bien dispones de información valiosa o un objeto útil a tu elección. Sobre este rumor, digamos. Sí, sobre este rumor. Que entiendo que el problema es que este investigador, este periodista, quiere destapar todo lo que hay por debajo de la ciudad. Vale. Vale, y es una cosa sobre este periodista, y es que realmente no trabaja solo, a ver qué te parece esto, sino que realmente está de alguna forma mecenado, o sea, está subvencionado o pagado por una organización que se dedica a una organización secreta que se dedica a la investigación de fenómenos extraños. Vale, pero eso con dispones eso lo consideramos la información valiosa. ¿Lo consideras suficiente valioso? Yo, si quieres algo más, te lo otorgo, ¿eh? Me parece hasta poco valioso. Hombre, si le quieres añadir alguna cosa más, adelante, pero no, lo digo porque la organización está en principio secreta y no conoce nadie su existencia. Pero yo sí que sé su existencia, incluso si quieres podría saber quién la dirigió, quién está exactamente, qué personaje está detrás. ¿Quién es? Dímelo. Esta organización. ¿Es alguien de Roma? Dímelo. Ostras, ¿quién es? Sí, es alguien de Roma. Mira, es una organización que pertenece a la iglesia y está llevada por un cardenal. El cardenal se llama... Fabrizio De Nigri. Vale. Fabrizio. Están pagando de forma secreta. De Nigri. Este me has dicho De Nigri. De Nigri. Vale. Perfecto, pues me parece perfecto. ¿Sabes esto? Vale. Ya veremos a ver cómo lo aplicamos. Seguramente, como va a ser una aventurita corta, no vamos a hacer más inicios de sesión. ¿Vale? Porque no son sesiones tan largas, ya sabemos que en online, ¿vale? Se nos va a ir. Se va a complicar exponencialmente. Efectivamente, ¿vale? ¿Estás tomando tú de esto nota o tomo yo nota de esto?
Bueno, yo he tomado una pequeña nota, ¿vale? Pero para el nombre más que nada. ¿El periodista cómo se llama? ¿Me has dicho? No sé si me has llegado a decir. Te lo he dicho. No, pero... Es un periodista extranjero que está viviendo en Roma. Vale. Es un periodista americano. Vale. Richard... Richard Douglas. Perfecto. Vale. Pues me parece un buen rumor. El siguiente, vamos a coger a, por ejemplo, a Marcus. Marcus, a ti te habían asignado Velo. Afirmo. ¿Qué rumor tienes al respecto de las facciones del Velo? ¿Se puede enfrentar contra otra facción? ¿Puede estar buscando algo? Lo que sea. En la facción del Velo estaban los demonios y las hadas, ¿no? Sí, y no se llevan muy bien, wow, parece. Mis dos favoritos. Vale, va a haber un rumor sobre un demonio concreto que ya había sido cazado anteriormente y ya se supone que estaba finiquitado, pero aparentemente ha vuelto. Ha vuelto y está... está aumentando su poder a base de comerse, literalmente, a magos. Perfecto. Vale, recuerdo que los demonios en nuestro mundo se nutren de los sentimientos. Y como me dices, pues este que es uno se nutre de más cosas. Que ha vuelto. Podríamos, si te parece bien, para adornarlo, como decíamos que se comía, se nutría de los sentimientos y de las almas, más que comerse literalmente, lo que hace es engullirlos y los deja como si fuera en hueso y piel. ¿Sabes? Lo que quiero decir, como al engullirles psíquicamente los absorbe. Sí, los suprime, vaya. Sí. Los suprime, pero el cascarón, los dejan cascarón, ¿no? Como esas. Como si una araña te comiera por dentro, ¿sabes? Una araña gigante. Vale. Pero tanto ira como soberbia ya estaban presentes, por tanto tiene que ser otro. Tienes miedo, porque te recuerdo que cada uno iba ligado, cada demonio iba ligado a un sentimiento. A un sentimiento. No, este es el amor, yo creo. El amor. Hostia, qué hijo. Es muy amoroso, ¿eh? ¿Un demonio del amor? El amor. Bueno, ¿qué pasa, tío? Bueno. Amor. Pero es un demonio. O sea, del amor. Sí, sí, es un demonio. Esto va en sentido negativo. Eso va celos. No deja de ser un demonio, ¿no? Claro, claro. Amor tóxico. Amor ha vuelto. Vale, pues tira. Tira con la facción de Velo y a ver qué pasa. Y tiro en Roll 20, ¿no? Sí. A ver, pues estoy más perdido que un pulpo en un garaje ahora mismo, ¿eh? Está por en medio, más o menos, de la ficha. Donde pone facciones. Eliges allí Velo. Y justo debajo pone inicio de sesión. Bueno, lo pone en inglés. Vale, sesión intro, sí, aquí. Ah, mira, ya está. 7. Un 7 o más. Vale. ¿Qué tenemos que necesito más? Pero me añade un más uno y sería un menos uno realmente, ¿eh? No sé por qué ha puesto más uno. Sería un 6 en todo caso. Pero has elegido a Velo. O sea, has cambiado. No, elegí mortalidad, me he equivocado. Vale, pues me he equivocado. Pues, vuelve a tirar, tío. Vuelve a tirar. Mira, ha venido Miki a vernos. Ya que has venido, nos confirmas qué tal se escucha. Sucio 2 es lo mismo que una mierda de 6, no te preocupes. Pues Miki, hola, bienvenido. Y si nos confirmas qué tal se escucha, te lo agradecemos. Vale, ¿y si fallo qué pasa? Digo. Te pilla con la guardia baja. Desprevenido o mal preparado. Y yo te diré quién viene a por ti. Has tenido mucha relación con los magos últimamente. Has hecho varias cazas para ellos. Has cazado a varios corrompidos. Incluso esos pequeños restos de amor. De nuestro demonio amor. Tu padre acabó con él. Tú has acabado con lo que quedaba de él. Y ahora está volviendo. Y busca venganza. Me temo que se está
más que comer, vamos a decir, absorbiendo la energía vital de los magos. Pero todo es con una razón, y tú lo sabes. Fortalecerse para acabar contigo. Joder, vaya problemón, con lo a gusto que estaba yo sin deudas, loco. Bienvenido, amor, a nuestra Roma. Silvana, tú, si no me equivoco, tirabas con noche. Bueno, sí. Y nos explicas un rumor de noche, que noche puede enfrentarse contra otras, ¿eh? Pero noche, pues vampiros, hombres lobo y espectros, y se puede enfrentar contra otras facciones, el rumor que tú creas. No es siempre enfrentamiento, ¿verdad? ¿O tiene que ser un conflicto? Bueno. Está bien que tenga un fondo de conflicto, pero lo podemos tratar. Sí. O sea, tú suelta el rumor y entre todos, entre la mesa, no solo yo, os invito al resto, que construyamos, después de la tirada, que construyamos algo con ello. Vale. A ver, puede contar. Hombre, tiene que haber un, ahí tiene que haber una amenaza, algo tiene que haber, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque no tenga un conflicto con otros. Pues hay un rumor de que un clan de hombre lobo, no se sabe muy bien cuál, está interesado en este conflicto, en esta guerra que se está empezando a cocer entre vampiros y hada, y digamos que quieren su porción de tarta. Así que están interesado en ver cuál puede ser el caballo ganador para unirse, no por lealtad, está claro, sino por, digamos, dar el último golpe y aprovechar, digamos, esa pelea para llevarse algo ellos también. Pues haznos la tirada con noche y veremos a ver. Vale. Es sesión intro, ¿no? Sí. Pero eliges noche, sí, pero arriba. Con noche. Claro, tienes que elegirlo, ¿no? Fantástico 4. ¿He tirado bien? Eso parece. Tienes 0 en noche. ¿Tienes 0? ¿No? Pues. ¿Qué opináis, chicos? Yo solo tengo una pregunta. ¿Esos hombres lobo? Entiendo que no son los de Laura. No lo sé. Bueno, no había pensado si pueden ser o no. Pues respóndeme. ¿Son o no son? Pues sí, venga, para no. Vale. Digamos, ampliarlo mucho más. Uf. Vale. ¿Qué opináis? ¿Tenéis alguna idea de cuál puede ser el conflicto donde nuestra compañera se encuentra inmersa en medio? Puede, si son hombres lobo, puede que haya un cambio de líder en la manada y Silvana esté respaldada por el que va perdiendo, ¿no? Si ha fallado la tirada. Me parece bien adecuarlo así. Me parece muy chulo. Mira, ¿qué os parece? Y además los hombres lobo creo que eran bastante territoriales, no recuerdo mal. Sí, sí, sí. Sí, pero no eran excepcionalmente violentos. Querían mantenerse estos hombres lobo, tal como los describió Silvana, querían mantener su territorio y que no les tocaran mucho los huevos e integrarse en la sociedad. Pero sí, eso no significa que si les venían a tocar los huevos no se defendieran. Y yo te lo planteo de la siguiente manera. Tú tienes deudas con Laura y Laura te está ayudando. Y es la líder de la manada. ¿Qué te parece que esto, precisamente, es que se está iniciando? ¿Tú has oído que el subalterno de Laura confronta mucho en la opinión? En ese sentido, Laura no cree en lo que acabas de decir, en sacar y en meterse en esta guerra. Cree en mantener a la manada segura en su espacio. En cambio, el subalterno sí que cree en meterse en esta guerra por el bando ganador y, por tanto, quiere derrocar a Laura. Vale. Con la consecuencia de, seguramente a ti que te conoce y eres su amiga y eres un oráculo y los hombres lobo lo saben, porque Laura lo sabe y supongo que su subalterno más cercano, cuando están buscando cosas, pues también lo sabrá. Sí. ¿Sí? Sí, 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 bien? Me cuadra. Pues ahí tenemos. ¿Cómo se llama este hombre lobo?
Se llama... Te lo digo. Se llama Danilo. Perfecto. Pues nos vamos a la última. Baby D, si no me equivoco, tú ibas con... Poder. Poder. Pues danos tu rumor y haznos tu tirada con poder. Bueno, básicamente en el barrio de Esquilino, que hay una plaza que es la Vittorio Emanuele, es una leyenda urbana de que hay, allí hay una puerta que la hizo un mago, por donde se perdió un otro mago aprendiz, y muchos magos han tratado de abrir ese portal porque está cerrado y nunca lo han conseguido. De hecho, las runas de la fórmula del libro del aprendiz que se perdió por ahí están escritas en el propio linde de la puerta y tal. El rumor que hay ahora, desde hace muy poco tiempo, es que más puertas han aparecido en distintos puntos de la ciudad, y se habla de que hay ese mago, ese aprendiz de mago que cruzó hace la tira de años, en 1614, pone por aquí, creo, ha regresado, y no ha regresado solo, y al parecer pues viene con ganas de venganza con no sé, con otras criaturas. ¿Cómo se llama este mago? Tenía un nombre, pero le vamos a llamar Marqués de Pombala. Creo que era algo así de memoria, ¿eh? Te lo estoy diciendo. Sí, sí, Palombara. Palombala. Palombara. Es que Marqués de Pombala es un vino. De Pomal. Marqués de Pombala. Y este chaval, o este chaval, este señor, es el que ha creado la puerta, ¿no? Entiendo. Sí. O sea, que creó la puerta en su momento. Creó la puerta, pero. Bueno, desapareció. No, fueron los magos los que intentaron crear una puerta, pero no llegaban a abrir el portal a donde él se fue, porque encontraron su libro con manuscrito, pero no lo entendían, no sabían replicar la fórmula. Pero entiendo que es un mago él también, ¿eh? Sí. Es un mago anterior a la logia. Sí, sí. Oye, ¿estás de cuenta de que están volviendo muchos personajes como si fuese una segunda temporada? Hay como tres personajes nuevos de repente. Sí, sí, los cabrones, me voy a volver más cara. Voy a hacer la tirada yo. Ah, no, mira, yo un 8. Muy bien. Pues estás metido hasta el cuello. O sea, ¿tienes algo que ver con esto? Vale. Tienes una deuda con alguien de esa facción, y alguien de esa facción tiene una deuda contigo. Perfecto. Pues... Pero piénsalo, yo lo estoy entendiendo, si os parece bien. Como aquí... Este mago que está regresando, seguramente, si es un mago muy poderoso y ha conseguido regresar y trae a alguien, lo que querrá es tomar el poder de los magos, ¿no? Es decir, es un opositor a la logia. A mí me parece que cuadra, ¿no? ¿Qué no tiene Tristán? ¿Qué opina Tristán? Porque él es un mago, si le parece bien. Esto es un rumor, ¿eh? Sí, me parece, hombre, liarle el asunto de forma exponencial, pero me parece guay. Perfecto. Hemos dicho que era Marqués de Pombala. Palombara. Lo voy a llamar Pombala. Perdón. Palombara. Palombala. Vale. Y tu tirada. Es que tienes una deuda con alguien y alguien tiene una deuda contigo, pero tómatelo como cualquiera de la facción del poder. No tiene por qué ser, si tú quieres, sí, ¿eh? Con esta nueva subfacción del poder. Puede ser también con la logia y la deuda está ayudando, lo que tú quieras, ¿eh? A ver, si crees que va a entrar dentro de partida, me pongo con el Palombara este, por ejemplo. Una deuda que él tiene una deuda conmigo, porque al final
por utilizar mis poderes cerca de esa puerta, se, de alguna manera se abrió, ¿vale? Vale, es decir, eres tú el que le ha traído de vuelta. Pero involuntariamente, totalmente. Yo en el Santum tengo un portal, lo digo por si os sirve de algo en todo este asunto. Vale. Se puede tener en cuenta, que... lo tendremos en cuenta. Sí. A futuro, ya que aquí... Y has dicho que se están abriendo nuevos portales. Hecho, parece que nuevos portales se están abriendo. Vale. Yo tenía una deuda contigo. O sea, yo tenía una deuda contigo, Tristán. ¿Conmigo? Él tiene dos contigo. Vale, pues... Puedo darte yo a ti una deuda, que es que algo le ha pasado a tu portal o algo de esto, que también pueden... Por mi culpa, ¿no? Tu portal está un poco corrompido, o yo qué sé. No corrompido, porque ya tiene mucho corrom... Pero, joder, ¿cómo se dice esto? Comprometido. ¿Cómo os gusta aderezar mi vida? No quiero esa deuda. Es una mierda, no quiero deuda. No te quiero. Vale, vale. A ver, hombre, yo no sé si diría tanto comprometido, porque lo guardo bastante el secreto, el santo, y por tanto el portal. Sí que es cierto que mi portal se cuelan cosas de vez en cuando. Así que no tengo configurado. Pues, mira, pues ya está. Pues se han colado estas runas o este. ¿Qué son? Lo que se está colando, ¿qué son? O sea, ¿son magos? ¿Son personas físicas? ¿O son espectros? ¿O son otra mierda? En el caso de mi portal en concreto, se supone que son espíritus o entidades. Espirituales de algún tipo, ya sean benignas o oscuras, pero espirituales. ¿Qué os parece que el mago que ha regresado, el Palombara, este, haya vuelto siendo un nigromante? Haya vuelto y se fue siendo un nigromante. Haya vuelto como un espectro. Como un fantasma. Ha vuelto como un liche y ya lo tenemos ahí. Entonces ha vuelto con cáscara y dulce, ¿no? Bueno, no. La idea es que ese tío ha vuelto por otro portal. Por el portal este de la plaza. No recuerdo el nombre que me has dicho de la plaza. Vittorio. Sí, Vittorio Manuel. La plaza Vittorio Manuel. En el barrio de Esquirilo. Lo estoy diciendo de memoria también, pero bueno. Joder, la plaza Vittorio Manuel ha vuelto. Lo que pasa es que a partir del volver. Se han abierto diferentes portales donde han empezado a salir los espíritus, que precisamente es lo que tú tienes en el Sanctum puesto, que se cuela. Y esto es, pasa recientemente. Un mes, igual está pasando, ¿vale? Entonces, pues igual de alguna manera, tú, en una de tus investigaciones, Tristán, has descubierto que es por culpa de BBD. Pues mira, una de las razones por las que no la trago demasiado. Pero bueno, que ella de buen rollo te ha dicho que no es su culpa, que vale, sí, porque te debe una, ¿sabes? Que lo siento por joderte el portal. O sea, que tiene una deuda conmigo, ¿no? Esto se supone que se la apunta Trallazo, ¿no? Esta te la apuntas tú. Me apunto yo. Las que tienen contigo, te la apuntas tú para reclamarlas. Vale. El que la tiene también se la puede apuntar si quiere, ¿eh? Pero el que las tiene que reclamar y se tiene que acordar es el que la tiene, las deudas. Yo me las he apuntado todas en realidad. Vale, pues entonces. O sea que, por resumir un poco, gracias a BBD se me están colando cosas por el portal, ¿no? Es que si lo dices así, suena como. Suena a más de una deuda. Así dicho. Vale, gracias a algo que ha hecho ella. Pues venga, va. Vamos a empezar lo que sea en sí. Esto no lo repetiremos, ¿vale? Tal como hemos comentado. Pero vamos a empezar lo que es la aventura. Os voy a pedir un minuto para hacerme una composición mental con todo lo que tengo, ¿vale? Minuto dos. Vamos a centrarnos en Roma. Una canción para
Marcus. Sí. Llevas varios días siguiendo a ese hombre lobo. No es la primera vez, le estás observando. Estás en medio de una de tus cazas, aunque él no es el objetivo. Pero le has visto ya en varias reuniones. Con ese vampiro. Hombres lobo, vampiros. Le vas siguiendo en la noche. Aún quedan bastantes turistas visitando el Coliseo. Iluminado. Esta noche hacen un espectáculo nocturno. Y varios paraguas. Se levantan y grupos de japoneses soltando flashes. Desde el exterior del Coliseo. Hacen sus fotos de rigor. Y este hombre lobo se pierde entre el gentío. Mientras tú vas detrás de él. Parece que se adentra hacia el foro de Roma. Al antiguo foro de Roma. Que debería estar cerrado. Pero no lo está por algún motivo. Y allí hay menos gente. Entiendo que le vas siguiendo. Voy enfundado con la típica ropa que suelo llevar. Cualquiera diría que es demasiado para esconder lo que realmente soy y los trabajos que realmente hago, para esconderlos a la mortalidad. Pero tienen un toque tan relativamente gótico que cualquiera pensaría que soy parte de alguna celebración o de algún circo o algún espectáculo. Y me escudo en eso. Y si me preguntaran, simplemente daría el nombre de algún espectáculo que se hace por la ciudad. Bien conocida la tengo, puesto que soy de aquí desde siempre. Voy caminando detrás de este lobo. Me tiene hasta los cojones. Una cosa es seguir a una presa hasta un lugar seguro para arrancarle la cabeza, y otra cosa es tener que comerme una caminata para que me lleve hasta donde yo quiero. Y sinceramente me duelen los pies, estoy cansado de andar, quiero ir a dormir. Me he tenido que dejar mi queridísima espada de mi padre en el apartamento porque sé que tampoco puede llevarla por aquí tan afilada y tan sagrada como es. Así que voy a esperar a que se quede solo y voy a acercarme a él directamente. Me he cansado de seguirle. Se adentra en el foro. En el foro romano. El foro romano, si miras Roll20, te he puesto una pequeña imagen para que te hagas una idea. ¿Vale? Uh-huh. Son ruinas. Y ahora debería estar cerrado, tal como te he dicho. Solo dos guardias de seguridad están en la puerta. Y el tipo pasa entre ellos y no le dicen nada. A partir de allí va a estar solo. Pero los guardias de seguridad empiezan a cerrar la puerta, solo entrar él. ¿Qué haces? Me quedo a unos cuantos metros de estas personas y me enciendo un puro tranquilamente mientras les miro. Parezco un simple imbécil que se ha quedado a las puertas de querer entrar. Pero realmente lo que quiero es analizarles con mis años de experiencia que llevo en esto y saber si esta gente son mortales o no. Sí, no hace falta que digas. Son mortales. Vale.
Entiendo que no hay más entradas que esta. Sí, si dieras la vuelta al foro, hay una entrada por el lado exactamente contrario, por la plaza del Capitolina, creo que se llama. En el lado exactamente contrario al foro, y otra por el lateral, yendo por la izquierda. Pero hay dos entradas más. Lo ves, porque esto es un vallado. Es un vallado de reja. Y lo ves como empieza a adentrarse entre las ruinas del foro. El foro romano es grande. Es demasiado grande como para que. Como para plantearme no perderlo en cuestión de pocos segundos. Voy a blandir mi escopeta recortada bajo la chaqueta. Bajo la chaqueta. De manera no muy exagerada. Pero sí que me voy a acercar a estos tipos. Está cerrado, señor. Y están ya intentando empezar a echar la cadena. No la han echado aún. Bueno. Me vais a tener que dejar pasar, si sois tan amables. Y me aparto un poco la chaqueta para que vean el arma. Soy muy educado, todo se ha dicho. A mí me parece que vamos a pedir la primera tirada directamente. Aunque es una... Sí. Uno de ellos va armado, es un guardia de seguridad. El otro, que también es guardia de seguridad, pero no lleva arma. Es algo bastante habitual en los servicios, que uno de ellos uno lleve arma y el resto no lo lleve. Esto es Europa. Yo creo que estarías intentando convencer a un personaje. Igualmente, eres un tipo intimidante. Y yo, porque sí, te voy a dar un bono de más uno. Pésatelo, porque también tengo un movimiento que voy a utilizar que pone que cuando convenza un personaje no jugador mientras blando un arma de dos de daño superior, tiro con sangre en lugar de corazón. Y corazón tengo un menos uno, sangre un más uno. Pues dale ahí, a tu movimiento. Vale, ¿me puedes decir por favor dónde es en la ficha? Tira con cualquiera de sangre, porque supongo que no te lo has picado el movimiento. Si te lo podías picar, ya lo picaremos para la primera sesión. Si me pasáis los movimientos, ya los picaremos. Entonces tiras con cualquiera de sangre y ya está. Porque los especiales te los puedes picar tú. Y al... Vale. Un 9. Un 9. Vale. El tipo te mira. El que no lleva arma dice... no queremos problemas. Y el otro, aunque se lleva el arma a la cartuchera... Cuando haces... Nada, un ligero movimiento... Mirándole, se lo repiensa. Pero ves los walkie-talkies sonando en su lado. Tienes claro que aunque te acaban de dejar la entrada expedita, van a llamar por esos walkies. Una vez te pierdas de vista, es evidente. Vale, bueno, es lo que, con lo que tengo que lidiar. Pues espero que me abran la puerta de nuevo, entiendo, que ya están cerrando. Y miro al tipo que tiene el arma y digo, gracias por su comprensión. No, y me voy para adentro. No hay problema. Por favor, no rompa nada adentro. No queremos problemas, de verdad. No metería en problemas a un trabajador, no te preocupes. El tipo es un hombre mayor, un poco regordete. Con el pelo ya muy cano, no le debe quedar mucho para la jubilación. Y te abren la puerta y tal como pasas, empiezan a echar la cadena. Cuando te alejas, unos pasos adentrándote en el foro, aunque has perdido, más o menos sabes por dónde puede haber. Hay una gran avenida, podríamos decir. No tienes claro hacia dónde se habrá dirigido, pero... O sí, al revés, tienes claro hacia dónde se ha dirigido, pero no lo tienes a la vista. A este hombre lobo. Y cuando te estás alejando y enterrándote en el foro, puedes oír el walkie. Y la voz de este hombre como da un aviso. Empieza a correr. Vale. Empieza a correr. Por donde sé que se ha ido.
empiezas a adentrar en el foro. Y justo cuando cruzas hasta el templo de Júpiter, al final, puedes seguir subiendo hacia la montaña capitolina o girar a la izquierda. Y lo ves. Y lo ves con un hombre. Desde la distancia, solo las sombras. Pero ahora ves dos figuras. Tienes claro que una es el hombre lobo. Tienes clarísimo. Y el otro no lo podría reconocer. En principio. Aunque el rostro es familiar. Pasa hasta cierta distancia. Puedes ponerle cara a un nombre. Vale. Voy a aprovechar para enseñar un poco el sistema. ¿Y eso es con? Es con la facción. Y con la facción Noche, en este caso. All right. Un 8. Concretamente. Vale. Vale. ¿Sabes quién es? Lo has visto al menos un par de veces en el bar de Bianco. En la discoteca pub de Bianco. Es un vampiro. No tienes claro el nombre, pero sabrías dónde lo puedes encontrar. No te parece alguien demasiado importante, ¿eh? No. Pero este tipo, ¿crees que se llama George, es extranjero? ¿Te suena algo así? Vale. Se empieza a alejar en el foro y salen por la puerta contraria, esa puerta que te he dicho que salía a la izquierda, y empiezan a subir la colina. Cuando te ven correr, que entiendo, ellos no, ellos se empiezan a alejar, las distancias son largas, y detrás de ellos cierran, van a cerrar la puerta dos guardias de seguridad. ¿Qué vas a hacer? Antes de que acerques a ellos. Si me pienso, ¿no? Para mis adentros. Si me quedo aquí, voy a ser como un perro enjaulado. Y no puedo salir sin hacer ruido. Voy a correr. Y ya voy, ya según salgo, voy directamente a por esta gente. Si consigo salir, claro. Los dos guardias de seguridad que te ven correr claramente estaban avisados de que estabas dentro. Pero los ves suspirar de alivio, aunque uno de ellos se lleva a la mano a la cartuchera. El hecho de que salgas, eres un problema menos. Está claro. Están subiendo hacia la colina donde tú sabes que está la roca Tarpeya. Y van hablando, esta pareja. Has dejado atrás a los guardias de seguridad que te miran, apartándose y cerrando la puerta tras tu paso, y dan, les oyes incluso, porque estos ni guardian la distancia. Ya ha salido el tipo raro. Un problema menos. Y cuando les ignoras, pues lo agradecen incluso. Pero si sigues corriendo detrás de ellos, te van a ver. El vampiro y el hombre lobo. Estoy ligeramente chapado a la antigua. Y para mí, que un hombre lobo y un vampiro se alíen contra alguien como yo, me resultaría un escenario un poco extraño. Así que voy a seguir con mi comedido. Voy a ir a por ellos. Ni te cortas. O sea, corres hacia ellos. Corro, corro. Vale. Han subido bastante parte de esta colina. El vampiro se gira y el hombre lobo también. Es uno de los miembros de la manada de Laura. Sabes que tiene bastante relación con ese. Con ese que suele ir con ella. No recuerdas el nombre. Y simplemente levantan la cabeza. Como diciendo, ¿qué haces aquí? No se les ve especialmente agresivos, podríamos decir. Estáis a cierta distancia.
Me paro a cierta distancia y jadeo un poco. Al final soy un hombre relativamente mayor. Según les veo, saco una estaca y la dejo baja. No les amenazo. Señalo con la estaca al hombre lobo. Y digo, quiero hablar con él, si puede ser. Con el hombre lobo, entiendo. Sí. Y lo digo de esta manera porque, para mí, yo entiendo que este lobo está a los servicios del vampiro, porque yo sé cómo son estos vampiros, sé cómo tratan a la gente. Te entiendo perfectamente. Cuando dices eso, el hombre lobo mira al vampiro y dice, no, no hay problema. Y empieza a andar hacia ti, con las manos levantadas. Y de golpe, puedes ver, notar eso que tanto conoces. Cómo el vampiro está preparando algo y extiende su brazo. Estáis a bastantes metros, 20 metros o 30, igual. ¿Qué vas a hacer? Gruño con un asco que no tiene ningún tipo de sentido. Y le digo, yo de ti me pensaría lo que vas a hacer. No tienes nada que hacer aquí, le dice el vampiro. Y el hombre lobo entonces se gira, de golpe, mirando al vampiro. En el momento que se giraba, has podido ver su cara de pánico. Y el vampiro se va a balanzar sobre el hombre lobo, intentándolo agarrar. ¿Qué haces? Entiendo que está a suficiente distancia como para no poder evitarlo. Interponiéndote es imposible. A ver, dame un segundo. Vale, pero tengo armas, tengo cositas. Tengo cositas. Con la otra mano he empezado a preparar algo que tengo prácticamente anclado a la pierna izquierda, enrollada sobre ella. Es una cadena. Es una cadena bastante larga que sé utilizar más que perfectamente. Cuando, sabiendo que este hijo de la gran puta, porque es un vampiro y es un hijo de la gran puta por consecuencia, estaba claro que me la iba a liar, voy a querer encadenar los tobillos del hombre lobo para traerlo hacia mí. Perfecto. Pero no tienes intención de hacerle daño, entiendo, ¿no? No. Lo que quiero es atraerle. Vale. Para que no se lo pueda cargar, porque es el único medio de información que tengo ahora mismo. Yo creo que lo que tienes que hacer es mantener la calma para conseguir tu objetivo de apuntar correctamente justo antes de que el vampiro lo atrape al hombre lobo. ¿Eh? Tú mismo. ¿Mantener la calma es con? Tienes un movimiento que es mantener la calma, que es con... Con espíritu. Con espíritu. Perdona, sí, con espíritu. Mierda, tío. Bueno, le pongo uno cualquiera, ¿no? Keep your cool, por ejemplo. Ah, bueno, es que es eso, literalmente. Un 9. Podrías hacerlo, pero sabes que si lanzas la cadena y estiras del hombre lobo, tendrás que soltar la escopeta. Y eso te dejará al descubierto delante del vampiro si cambias su objetivo. No me importa. Y sabes que los vampiros son excepcionalmente rápidos. Yo tengo muchas armas. Ya tendré tiempo de sacar otra. Vos eres mi muy prioridad duro, es que no mate. Mi prioridad es que este lobo no muera. Si muero yo, pues muero yo. Pero este lobo no va a morir. Podemos ver cómo le agarras con tu cadena. Y el hombre lobo cae al suelo. Y empieza a estirar. Y el vampiro se abalanza. Principio hacia el hombre lobo, y cuando ve que se acerca hacia ti, como te he dicho, corre hacia ti y te empuja.
Es al suelo. Es en esta cuesta que subía la colina. Unos metros hacia atrás. Y queda interpuesto entre tú y el hombre lobo. Porter es un tipo curtido. Y no te haces demasiado daño. Aparte de rodar. Y esa buena caída. Justo en medio de los dos. O sea, está él justo en medio de los dos. ¿Qué haces? Clavo mis uñas en las tierras y en la tierra y en las rocas que hay cuando estoy cayendo. Para no caer más. Y tengo al lobo donde quería, que es bien atadito. O relativamente bien atadito de pies. Así que voy a ir a por este vampiro. Con toda la furia que puedo tener. Pues lanzo un ataque. ¿Con qué vas? ¿Con tu escopeta, entiendo? ¿O con...? ¿La escopeta la dejo atrás? Sí, pero supuestamente está en el suelo. ¿Tienes algún arma? Tengo una ballesta de mano de estas. Bueno, una ballesta en general, sí, de estas grandes. Vale. Venga, va, te lo permito. Sin ningún problema. Lanza ese ataque. Yo lanzo, lo que no te prometo es que sepa cómo se hace. Pues ayuro que es lanzar un ataque. ¿Tiras con sangre? Es de sangre. Ah, es de sangre. Vale. Un 9. Joder, que no me saldrá uno bueno del todo. Eliges una opción, que es o le quitas algo o le haces un daño terrible. Pero él también puede. Y él también elegirá. Ah, vale, ok. Le hago un daño terrible. Vale. Es lo que más me importa ahora mismo. ¿La ballesta que hace 2 de daño? La ballesta hace... 2 de daño. Vale. Esta ballesta es de un solo disparo. No tienes. Todas tus. Todos estos virotes han rodado colina abajo. Estás desarmado. Pero tu virotazo le impacta justo en el hombro. Y sorprendentemente lo derribas. Y hace un chillido fuerte. Cuando cae al suelo. Te da tiempo a levantarte. Pero cuando te levantas, puedes ver como el vampiro no está. La cadena corre hasta prácticamente tus pies y el hombre lobo está intentando liberarse. Pero cuando ve que te has levantado y ese vampiro no está, para su lucha y te mira. Y si te parece, lo vamos a dejar ahí. Va a pasar a un coche. Baby D. ¿Estás conduciendo? ¿Cómo es tu taxi? Es un New Beetle, un Volkswagen, el escarabajo de toda la vida, pero el modelo un poquito más actual. En el techo, por fuera, lleva serigrafiado, aparte de la lucecita del taxi y todo esto, como si fuera un reloj hecho con los ciclos lunares. Perdón. Y tiene tapacubos, pero, o sea, no lleva llantas, lleva tapacubos, pero no tiene los tapacubos tampoco. O sea, va con la parte negra de las ruedas y eso. Un poco hecho polvo, entonces. Está descuidado como Baby D. ¿Y tú cómo eres? ¿Cómo te vemos sentada en este asiento del conductor? No queda mucho espacio en el que... Porque ocupo casi todo el asiento. Tampoco sobresale mucho mi cabeza por encima del volante. Y siempre llevo las ventanillas bajadas y... Mi pelo así rizado y desaliñado flota, aunque no haga aire, dentro de este
de este taxi. En el asiento justo de atrás, te vemos mirando el retrovisor. Y tu mirada se cruza con esos dos ojos de dos colores, uno rojo y el otro, ¿de qué color es, Silvana? El otro es verde. Esos ojos, rojo y verde. La estás llevando a su casa después de la jornada. Es la noche entrada. Estamos entre semana. El bar cierra a las 2, deben ser las 2 y cuarto. ¿Cómo eres un poco, Silvana? Pues soy. Tengo la compresión menuda. Y ahora mismo llevo puesto el uniforme, que es bastante sencillo, consiste en la ropa negra. Me he retirado la careta y la llevo en el asiento de al lado. Y se me ve un aspecto también algo descuidado. El pelo rojo muy corto, revuelto. Y la expresión un poco cansada, sobre todo, y pensativa. ¿Cómo te hace sentir tener esa mujer delante sobre la que tienes visiones y no acabas de entender? Me da mucho que pensar y al principio me ponía bastante tensa porque era un reto al que no podía enfrentarme, pero cada vez me llama más la atención y me despierta más curiosidad. Puedes ver como el taxi para justo en tu puerta. Y Silvana, el segundo piso, que es donde vives, ese piso pequeño, tiene la luz encendida y una sombra se mueve en el interior. ¿Qué haces? Bebidi está delante tuyo conduciendo, seguramente girando la mano para cobrarte el viaje, porque eso sí que lo haces, ¿no, Bebidi? No, cuando es un recado de Bianco no suelo cobrarlo, aunque suelo ofrecerles otras cosas. Así que conforme he aparcado, me giro hacia Silvana. Tienes la boca seca, ¿quieres una botella de agua? Lo estoy incorporando a mis trayectos. ¿Te gusta el agua, verdad? Tú bebes agua, ¿no? No te respondo. Ves que tengo los ojos clavados en mi piso y parezco de repente muy asustada. Te echo un poco de agua por los pies, por las piernas. Te estoy hablando. ¿Te preocupa algo? ¿No te gusta el agua? Al notar el líquido en los pies, pego un salto y te miro y te digo: ¿hay alguien en mi piso? ¿Y es que vives sola? Si no, debería haber nadie. Bueno, pues tendrás compañía, te contará cosas o crees que no es algo bueno. Me están esperando, quieren algo de mí. Seguro que reconocen este coche, seguro que me han estado vigilando. Baja conmigo. Vale, sí. Mi coche no se lo lleva la grúa, así que sí. Pero te veo muy, muy preocupada, ¿no? Si quieres que vaya yo, si quieres te hago el favor de ir yo delante. Vale. ¿Puedo? Vale, pues ¿me dejas tus llaves? Sí. Y empiezo a rebuscar en los bolsillos y te las doy con bastante rapidez los dedos, muy nerviosa. Vale. Vigila que no se acerque mucho a mi coche. Y
Voy subiendo detrás de ti. Necesito saber quién es. Y mientras también cojo el móvil y quiero llamar a Marcus. Marcus, tienes el hombre lobo justo a los pies. La cadena aún atada. Y te suena el móvil. Estoy jadeando mientras miro alrededor. Me resulta muy raro que un vampiro se vaya así como así. Suelen aparecer cuando menos te lo esperas. Cojo el teléfono al ver que el Silvana, digo... Bueno. Lo cojo, lo pongo en manos libres y lo tiro al lado de la cadena. Silvana, ¿escucharías cómo estoy... cómo se arrastro algo por el suelo y movimientos de cadena? Y si el hombre lobo empieza a hablar, le diré, cállate, la puta boca. Literalmente oye su, no, no me hagas daño, no me hagas daño. No te voy a hacer nada, joder. ¿Marco? Dime, ¿quién te está preocupando ahora? Hay alguien en mi piso. Pero va a ser como las otras veces, Silvana, porque me pillas un poco Marcus, mal. Marcus, lo estoy viendo. Voy con... Bueno, da igual, voy a subir y voy a entrar y necesito que venga. No, no subas, espera primero. Estoy a un rato, tengo que... Llevo un amigo. Espérate y ahora voy. Yo me encargo, Silvana. Bueno, ya veré lo que hago. Pero entonces, ¿para qué me llamas? Pues para que no me secuestren, ni me maten, ni me hagan nada. Joder, vale, dame 10 minutos. En 10 minutos estoy ahí. Te lo prometo. Vale, pero tampoco puedo estar mucho tiempo aquí. Seguro que esta gente sabe cuál es mi piso, sabe a qué hora llego. Si empiezo a hacer algo raro, no, no quiero pensar lo que puede pasar. 10 minutos, Silvana, coge un taxi y date una vuelta. No, otro taxi no hace falta. No, lo estoy escuchando. Yo te cuelgo y miro a Ben y le digo, tenemos que hacer un poco de tiempo antes de subir. He llamado a alguien para que nos ayude. ¿Quién es? No sé, ya estamos aquí, pero si quieres podemos ir a recoger a tu amigo. No quiero dejar el piso solo. ¿Quieres vigilar a quien te vigila? ¿Lo he entendido bien? Necesito saber quiénes son. Bueno, déjame, yo pico la puerta. Puedo ser la vecina de que quiere a estas horas. Es normal, ¿no? Pedir un vaso de leche para nuestros hijos que... ¿Te han despertado y no me queda leche o...? No sé. Son las 2 de la mañana, ¿eh? Yo aviso. Ya, no sé. ¿Yo puedo hacer algo? ¿Qué quieres hacer? Dime. Yo quiero llamar a Tristan, la verdad. Vale, no, vale, pues volvemos. Mientras están teniendo ellos esta conversación, estás ahí con el hombre lobo. Coges tu teléfono. Busco a Tristan en mi increíble agenda, que será de 2 personas y media, y le llamo. Tristan, vamos, ¿dónde estás? Voy a ser un poco fastidioso contigo, improvísame. ¿Dónde estás? Las 2 de la mañana, pero estás haciendo algo, y porque tienes un encargo y sabes algo. ¿Has encontrado alguna pista de este collar, de este amuleto? ¿Dónde estás? Pues la verdad te iba a decir algo que no estoy, que no tenía nada que ver con... Que no tenía nada que ver con... Improvísame, con venga, va, improvísame. Pues yo estoy en un local de moda de Roma, en realidad. Estoy bebiendo y disfrutando la noche. Vale. Sí, no, no, sí, bueno, sé que tengo una cosa que buscar además, pero bueno, estoy en tiempo libre. Paso un poquito ahora mismo. Vale, pues te suena el teléfono. Vale, supongo que veo que es Marcus, ¿no?
Vale, pues la música está a tope y demás, o sea que a gritos, Marcus, ¿qué quieres a estas horas? No se te oye. No se le oye, es la música está tan alta. Es verdad, perdón. Te digo, Tristán, espera un momento, ¡cállate! Tú no, el lobo. Oh, joder. Necesito que me hagas un favor, ¿te acuerdas? Cuando te he estado ayudando durante varias semanas a cazar. Bueno, necesito tu ayuda. Es algo urgente. Vaya, si te digo que estoy a punto de acostarme, ¿cambiaría la situación? ¿Qué te acuestas? ¿Con música puesta de disco? ¿O qué? Vamos a discutir ahora sobre cómo me acuesto. Vas a preguntarme también si yo duermo desnudo o con pijama. Joder, venga, hazme el favor. Estoy ahora mismo un poco ocupado. Mira, soy tan buena gente que te voy a dejar elegir. ¿Qué prefieres? ¿Ayudar a Silvana o prefieres custodiar a un puto hombre lobo que tengo aquí ahora mismo? Es una difícil decisión. No lo sé, ¿el hombre lobo está vivo, está muerto o está inconsciente? Está vivo y siendo un poco pesado. Vale, Silvana, Silvana. Vale. Pues le he dicho que llego en 10 minutos, así que date prisa. ¿Y dónde tengo que verme con ella exactamente? En su casa. En la calle. Vale. No suelo ir, aunque te parezca mentira, no suelo ir a ver. Me espera porque no suelo ir a ver a chicas a estas horas de la noche a su casa, la verdad. Aunque te parezca que sí, no es muy habitual, generalmente. A no ser que me inviten, claro. No creo que sea el caso. Por cierto, está sola. No lo sé, pero creo que con lo que tiene ahora mismo en el piso probablemente te está invitando de manera indirecta, así que será mejor que vayas, sí. Vale, bueno, estaré allí en 10, 30 minutos. No, 30 minutos no, ve ya. Vale, venga, pues nada, venga, que te dejo, que voy a vestirme. Gracias. Tristán, ¿cuántas copas te has tomado? Pues un par seguramente. Esto es como un juicio. O sea, cualquier cosa que digas podrá ser usada en tu contra, lo sabes. Sí, no, un par, estas horas de la noche, un par, tampoco son las 6 de la madrugada. ¿Cómo vas a ir? Nada, a ver. ¿En coche o cómo? Pues tengo un coche. Tengo un coche, así que sí, iré en coche. De hecho, además tengo un coche que es un clásico, es un descapotable antiguo. Bastante, no te sé decir ahora el modelo y demás, pero es un modelo antiguo. Nada, vale. Pues a regañadientes y demás, me inhibiré la fiesta, le diré a la chica con la que estaba intentando ligar que, bueno, cariño, lo siento, pero otro día será. Y me voy para mi coche, dejo la tercera copa y andando. Sé dónde vive la Silvana. Tercera copa, vale. Sé dónde vive Silvana, entiendo, ¿no? Sí, ya te ha dado la dirección, conoces Roma. Llevas toda la vida viviendo aquí. Vale. Pues me subo al coche y voy para allá. Vale. No, tampoco voy corriendo, ni quiero decir, me lo tomo con cierta calma. La poli, tampoco he tenido ya problemas en otras ocasiones y no quiero que me líen otra vez. Muy bien. Silvana y Baby Lee, estáis ahí, en la puerta de tu casa. ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Vais a esperar? De hecho, yo estoy hablándole a Baby D muy en susurros casi, diciéndole, vale, tú toca la puerta y cuando te abran les tienes que decir que eres la vecina y que necesitas... Lo tengo. Sí, gracias. Gracias. Sí, ya es verdad, claro. Si le digo que lo necesito, pues ellos me lo darán y abrirán y sabré quién es. Y ya estoy abriendo la puerta del patio y subiendo al segundo piso por las escaleras. Vale. Llegas a la puerta de arriba. Tú, Silvana, entiendo que te has quedado en el coche. Yo he subido a la escalera y estoy asomada para que no me vean. Como en la parte de la escalera, pero sin entrar a lo que es al pasillo de la planta.
Vale. Baby D, entiendo que picas a la puerta, entonces. Sí. He hecho el ademán de utilizar la llave, ya que las tenía en la mano, pero he recordado las palabras que me ha dicho Silvana, que es verdad. Tengo que meterme en el papel. Soy la vecina. Soy la vecina. Y toco la puerta. Podéis oír en el interior un golpe, como si algo se cayera. Y después silencio. También puedo ser la vecina que tiene las llaves de la casa y que está preocupada porque hay alguien dentro y claro, a lo mejor le ha pasado algo. Abro la puerta. ¿Cómo es tu casa, Silvana? ¿Es muy grande? ¿Tiene un pasillo? ¿Qué es lo que ve? Pues al entrar hay una pequeña entrada con el típico mueble, pero enseguida digamos que se entra al salón y puede ver parte de él desde la propia puerta. Y de hecho normalmente es bastante oscuro, tiene las persianas bajadas y de hecho he podido ver que había alguien y había luz porque alguien la había subido. Y huele un poco a cerrado y a rancio de tener a lo mejor la típica bolsa de basura que lleva ya 4 días. Y está todo un poco desordenado, un poco sucio. No lo suficiente como para que no pueda vivir allí, pero sí para decir que llevo un mes sin limpiar el piso tranquilamente. ¿Dónde tienes el bajo? ¿En el comedor o en la habitación? Lo tengo en el salón, la verdad. Tirado un poco... Tiene un sofá donde lo dejo ahí siempre, que no uso. Pues eso es lo que ves. Ves su bajo, su salón... Está vacío. Había alguien apagado las luces. Y después de este salón, entiendo que hay un pequeño pasillito donde da al baño y a la habitación. Y esto es todo el piso que hay. El salón está vacío. Más allá de ese bajo y esa televisión, ese sofá viejo. Y esa puerta de la cocina. Y ese pequeño pasillito de frente. Vale. Enciendo la luz. Si ya se ha apagado, tiene que haber una llave, ¿eh? Nada más entrar. Que Silvana me ha dicho que soy la vecina. Que necesito algo, pero claro, he escuchado el golpe y ¿estáis bien? ¿Niños? ¿No estáis Silvana, bien, niños? ¿Es alguna cosa? Para empezar a llevarme las manos a la cabeza. Y luego... Me preparo para salir corriendo. Baby D. Puedes ver como de la habitación de Silvana... Sale una mujer. Tiene el pelo teñido de verde. Y lleva un traje negro. Es muy blanca de piel. Mucho. Y lleva un libro entre sus manos. Te mira de frente. Y pone una mueca en su rostro. Que dirías que está invocando algo. Es algo extraño. ¿Qué relación tienes con tú tienes, llevas muchos años aquí en este mundo. Es un... Lo tienes claro. Es una especie de corrompido. Vale. Pues trato, cuando veo que está murmurando algo, trato de acercarme para zarandearle un poco, cogerle y zarandearle. Para decirle, ¿qué haces aquí? Y Juan, sí. Ya. Vale. En el momento que te vas a acercar, ves que se pone en guardia y empieza a transformar su rostro. Una especie de cuernos pequeños le empiezan a salir de la frente y su piel se empieza a volver como una ligera corteza. Y tienes claro que se va a balanzar hacia ti para cruzar, para cruzarte, para alcanzar la puerta. ¿Qué haces? Sé que se puede hacer incorporar. No incorpóreo, no. O sea, para cruzarte me refiero que te va a empujar. Para arrasar. Vale. Pues yo voy a poner... voy a esperar la embestida poniendo
descaradamente mis manos en posición de desesperado por ser capaz de tocarle. Tengo un poder que si puedo llegar a tocar a una criatura, puedo sumirlo a un estado emocional concreto. Vale, pues... Y él no se tira, ¿no? Si no me equivoco. Efectúa sí, directamente. Sí, puedo marcarme corrupción para elegir hacia quién está dirigida esa emoción. Vale. Supongo que igualmente si la situación fuera difícil o yo lo que sea, lo que te pido es que mantengas la calma, no para vale, no tocarlo, no para no tocarlo, sino para ver si consigues sobrepasarte. Muy bien. O lo consigues retener antes de que esa emoción surja de él. Vale. Esto iba con espíritu, ¿no? Habíamos dicho, sí, exacto. Vale. Un 8. Me distrae. Un 8. Vale. Vale. Correrá hacia ti. ¿Sabes? Que por ese tipo de corrompido que es, como no te apartes, vas a salir, vas a recibir daño. Pero tienes la opción de apartarte en el último momento o conseguir retenerla haciéndole tu abrazo, pero vais a pegaros una hostia buenísima. Vamos a ver la mecánica del daño, ¿no? Y así yo te abalanza hacia ti y la abrazas y rodáis al suelo con todo su peso sobre ti. La notas como si fuera de pura piedra, esa piel de corteza, y al caer te chafa el propio esternón. Notas un momento de ahogo. Recibes 2 de daño. En ese es leve, pero quedas aprisionada bajo este monstruo ahora mismo. Igualmente, sí que le infringes tu hechizo. Vale. ¿Qué sentimiento le quieres infligir? ¿Y te vas a marcar corrupción para dirigirlo hacia alguien? Sí, sí, me voy a marcar corrupción. El sentimiento va a ser confianza hacia mí. Y es para que confíe totalmente en mí. Vale. Confíe totalmente. Y vale, y necesito, o sea, porque el tema del daño, yo la casilla de leve la tengo en blanco. Entiendo que yo no tengo leves. Entonces, ¿tienes leves? Me marcaría. Todos tenemos la casilla en blanco, ¿eh? Ah, vale. O sea, tienes supuestamente que marcar 2. Vale, entonces. 2 leves, supuestamente. Leve. Ah, yo solo tengo una casilla leve. Una leve y una grave. Vale, pues creo que. Creo que la caída esta de donde me ha chafado, aparte, he roto algo. En la caída he roto algo. Ese jarrón, y se te ha clavado por detrás de las costillas un trozo de cerámica. Lo notas introducirse en tu piel. Y no sé si tienes pulmones, pero si los tuvieras, podría ser que hubieran rozado, no destrozado, pero ahí tienes una buena herida. Igual una costilla rota te has llevado, además. Sí, yo creo que moverme ahora va a ser complicado. Pero igualmente le tengo abrazado y le susurro en el oído: tú y yo ya nos conocemos. Ya te hice ese favor. ¿Qué haces aquí ahora? Y es para... la explicación del poder, que básicamente, aunque trate de mentirle, él confía en lo que le estoy diciendo. Sí, no. Y directamente al principio lo puedes ver gruñir. Puedes ver gruñir. Pero empieza a retransformarse en esa mujer de pelo verde, delgada. Y se aparta a un lado, quedando tendida en el suelo.
costándole respirar también el esfuerzo de la transformación, con el libro en las manos. ¿Estás bien? Silvana, ¿oyes esta voz en el interior de tu piso? Estás en la escalera. ¿Vas a hacer algo? Por lo que dicen, puedo... O sea, creo que quizá la situación no sea tan peligrosa como había asumido en un principio. Y quizá haya una respuesta a todo lo que está pasando, así que voy a acercarme muy lentamente para al menos ver cuál es la situación. Te asomas a la puerta y ves a las dos tumbadas en el suelo. Justo con tu jarrón, con tu esa lámpara cerámica reventada en el suelo, puedes ver los trozos. Esa lámpara que te había dejado tu abuelo. Unas pocas cosas que conservabas de él. Y esta mujer en sus manos lleva el diario de notas de tu abuelo. Baby D. Puedes ver cómo se empieza a incorporar y te empieza... ¿Te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar? Dejando el libro, el diario, en el suelo. Yo me trato de poner de en pie, pero cuando me pongo en pie me fallan las piernas y se ve las heridas. Bueno, se ve la sangre que sale de mis heridas. Digo, puede ser, pero creo que deberías de explicar un poco si podemos confiar en ti. Tú puedes confiar en mí y en mi amiga Silvana, pero... Mira a Silvana y frunce el ceño, pero te vuelve a mirar. Silvana, ¿tienes claro que esta mujer, Baby D, no es una persona normal? Es la persona de tus sueños, pero tú no sabías esas capacidades. Algo extraño está pasando delante de tus ojos. Y aunque te frunce el ceño, vuelve a mirar a Baby D y se queda como embelesada. No, venía solo a por este libro. Mi maestro me lo había ordenado. Lo tenía que recuperar. Mira, es el libro de un oráculo. Y te lo enseña. No. Y me lanza por el libro a cogerlo. Cuando dice eso, me... ¿De un oráculo? Cuando... Y empiezo a toser un poco por las... Por la dificultad a la hora de respirar. Cuando, Silvana, cuando tú te lanzas a por el libro, la mujer lo tira para atrás, agarrándolo más fuerte. ¿Qué vas a hacer? Mirando hacia Baby sobre D. Ella. ¿Le quieres saltarla hacer? Por encima para ir a por el libro. Bueno, lo tiene ella cogida en las manos. Se lo estaba acomodando a Baby D, pero cuando te ha visto que te abalanzabas, lo ha vuelto a retener. Pues entonces a por ella. Saltos hacia ella. Vale, ¿tienes intención de hacerle daño o simplemente de quitarle el libro? Solo quiero quitarle el libro. Pues yo creo que... Y solo con esa intención. Yo creo que mantengas la calma para lograr encontrar esa oportunidad de quitarle el libro de sus manos, simplemente. No creo que estés lanzando un ataque. Y no quieres hacerle daño. Vale. Eso. Mantener la calma es con espíritu. Vale. Esta es keep you cool. Está debajo de espíritu. Vale. Yo le puedo ayudar diciéndole a la mujer del pelo verde, devuélvelo, no es tuyo. Vale, y no te voy a hacer tirar en esa ayuda, ¿vale? Aunque no te voy a hacer tirar porque está bajo tu influjo, ¿vale? Y te puedes marcar la facción velo. Genial. ¿Has tirado? Me pone error. Pone error. ¿Tienes puesto la característica?
¿Tienes rellenadas las características? A mí sí que me aparece la tirada, ¿eh? ¿Sí? A mí no. A mí tampoco. No, me aparece un 8. No, esa es la de DVD de antes. No. Vale. Es verdad. Seguramente lo que te pasa es que no tienes rellenadas las características aún. Es la primera sesión, chicos, lo que nos estáis viendo. A decirla tiene los stats, ¿no? Claro, y ahora. Efectivamente. Un 9. Vale. Y en el momento que BBD le dice esto, le mira, soltando esa fuerza con la que coge el libro, y eres plenamente capaz de arrancársela de las manos. Y tienes el libro en tus manos. La mujer te mira, pero como le puedes ver la intención de atacarte, pero vuelve a mirar a BBD. Silvana, todo esto es muy raro. Es muy raro. BBD, ¿qué haces? Me acerco para ponerme entre medias de ellas dos. Y le digo, bueno, tú has dicho que estás arrepentida de haberme hecho daño. Me has hecho mucho daño. Puedo perdonarte si me cuentas quién es tu jefe o quién te ha mandado aquí. Ahí ya no sé, te estás excediendo. Yo creo que ahora podríamos hacer una de persuadir. Efectivamente, es lo que te iba a decir. ¿Vale? Sí. Vamos a hacer una de persuadir, pero la vamos a hacer como si tuviera una deuda. ¿Vale? Es decir, puedes sumar más 3. Vale. Pero, si fallas, el hechizo se va a acabar. Vale, me parece justo y necesario. Sería ahí faltaría sumar el más 3. Perfecto. ¿No? Sí. Sería un 11. Igualmente, el hechizo, sabes que sí, contra que más presionas, más. Te dice: Mi señor. Es mi señor. El más espectacular de los señores. ¿Y ese no señor? Como esta. Soberbia. Lo merece y necesitábamos ese libro. Ahí contiene la clave. Ahí están las palabras. Ese libro no es vuestro. Ahí tiene razón. Se lo podíais haber pedido educadamente. ¿Se lo habíais probado a pedir antes? No, nos lo quisieron dar. El abuelo no lo quiso entregar. Nos traicionó. Y te mira. BBD, ¿tienes claro que se está deshaciendo el hechizo? Sí, sí. Yo de ti. Sí. Es una de tus últimas oportunidades para invitarle a irse si no quieres que se monte parda. Vale. Silvana, te empiezas a sentir amenazada. Parece que algo le está saliendo de la frente, como si fueran unas pequeñas protuberancias. Y la piel está cambiando el tono. El tono blanquecino se está perdiendo y convirtiendo en algo más rojizo. Yo empiezo a retroceder de nuevo hacia las escaleras para irme. Mientras le digo, mi abuelo no era un traidor. Nos traicionó a todos. Nos servía, pero se ocultaba información. Y bueno, pero era otra persona. No era mi amiga Silvana. Creo que deberías ir a por tu... Por tu... Jolín, ¿cómo le has dicho que era? ¿Su amo? Señor, llámale. Señor, sí. Creo que deberías hablar con tu señor y decirle que nos lo pida formalmente. No hace falta llegar a la violencia. Y de verdad, deberías de salir de aquí. No me está gustando tu actitud. Te vuelve a mirar. Y puedes ver cuando cambia su vista de Silvana a ti, como esos cuernos empiezan de nuevo a contraerse. Y te hace un asentimiento de cabeza sin responder. Y descaradamente con la mano le estoy haciendo a Silvana como que se vaya. ¿Sabes? Yo
vete por allí. Mientras le estoy hablando al tío este, a la tía esta. Empieza a bajar por las escaleras. Y cuando llega abajo, sus pasos apresurados se paran. Se gira mirando hacia arriba. Silvana, se cruza tu mirada con ella por el hueco de la escalera. Tienes amigos poderosos. Pero volveré. Y mi señor tendrá lo que busca. No lo dudes. Abre la puerta y se marcha. Me desplomo. Casi reviento el bajo cuando caigo. Pero no, he caído al lado. Silvana, ¿qué opinas de esta situación? Yo... no me están cuadrando las cosas, entonces entro en mi piso y empiezo a mirarlo todo para ver si queda alguien más, si hay algún rastro de lo que está pasando. Ignoro un poco a Vividi. Mientras intento mantener las distancias. Está claro que lo han registrado. Lo han registrado todo. De arriba a abajo. Voy a la cocina y cojo un cuchillo por si acaso para sentirme más segura y luego vuelvo al salón y miro a Baby D. Y justo enfrente de Baby D volvemos a Tristán. Vas en ese coche, en tu coche descapotable, ¿sí? Antiguo, ¿sí? Giras la calle, estás bastante cerca de la casa de Silvana. Cuando ves esas luces de policía, ¿están siguiéndome o están paradas en algún sitio? Paradas justo enfrente, por tu camino. Sabes que si frenas y das la vuelta vas a dar un cantazo. No, no, yo voy tranquilamente. Voy conduciendo casualmente, es decir, velocidad normal y como si no pasara nada. Vas a pasar por su lado cuando uno de los dos agentes te da el alto, levantando su mano. Pues freno. Sí, agente, ¿cuál es el problema? No se preocupe, no hay ningún problema. ¿Está usted bien? Y se asoma por la ventanilla. Es un control rutinario. Hasta hace 5 minutos no estaba, hasta que me han parado. ¿Cuál es el problema exactamente? Son policías, no doctores, ¿no? Me importa mucho mi salud en este caso. No, no, hombre, ya sabe cómo funciona esto. Son las 2 de la mañana en Roma y de vez en cuando hacemos controles aleatorios. Puedes ver la parte de atrás del coche de policía. Hay un tío sentado en la parte de atrás. Y no va vestido de uniforme. ¿Tienes claro quién es? Es ese puto periodista. No para de tocarte los cojones. Verá, gente, llevo un poquito de prisa. A lo mejor podemos acelerar esto. ¿Para qué es el control exactamente? No, es un control de alcoholemia rutinario. Aparque aquí, bájese del coche, por favor. Si le doy mi palabra de honor de que no he bebido esta noche, ¿me creería? Se gira y sonríe a su compañero. Aparque el coche aquí, por favor. Vale, soplo y... que acabe esto cuanto antes. Y aparco donde me dice. Vale. Te sacan la máquina del control de alcoholemia. ¿Vas a soplar o...? No tengo otro remedio. Y esa máquina pita. Y sale ese pequeño papel de notificación que imprime como una especie de papel. Uy, te supera la tasa de alcoholemia y por bastante. Pues no sé cómo, porque no he bebido en toda la noche. Es más, yo soy astemio. Bueno, podemos ir a la comisaría a hacerle el control de sangre si lo desea. No, 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 no es necesario. Bueno, ¿cuánto tengo que pagar exactamente? ¿De cuánto va a ser la multa esta vez? Uy, me está usted tratando como un corrupto. Ya sabe que la multa le llegará. Lo que pasa es que le tenemos que confiscar su coche. Le tendremos que poner el cepo. Claro, no puede usted conducir. Haga algo positivo. ¿Qué se va a ir con el coche?
le pondremos el cepo y usted mañana tendrá que llamar para venir a retirarlo. De golpe se abre la puerta de ese coche. Espera. El del coche de policía. De hecho, yo he soltado una maldición en latín. Digo, maledictus lutulente. Los polis se miran como extrañados cuando dices eso, pero se baja ese periodista del coche. Del coche de policía. Agentes, miren la casualidad. Conozco a este hombre. Quizá lo podemos arreglar, ¿no? Los agentes se giran y le sonríen. Claramente, maliciosamente. O sea, ¿te sientes que te está metiendo en una puta encerrona? O sea, estos son unos putos polis corruptos que te han venido a tocar los cojones para... Ya, sí. ¿Lo tienes claro? Sí, lo tengo claro. Bueno, pues si lo podemos arreglar, muchísimo mejor. Así nos ahorraremos estos problemas. Yo llegaré a donde tengo que ir a tiempo, ustedes no perderán el tiempo conmigo, no se tendrán que llevar mi coche y todos contentos. Y nadie se va a enterar, nadie que... Yo no lo voy a ir contando por ahí, ustedes lo van a ir contando por ahí. No, nuestro amigo... Seguro que... Fabrizio es buena... Perdona, Richard es buena gente. Seguro que no dice nada. Richard se acerca a los polis y les da un sobre delante tuyo. El descaro es el más absoluto posible. Y le entregan la multa. La multa que el otro estaba rellenando. Uno de los dos. Es amigo mío. Seguro que puede dejar el coche aquí. No hace falta que le pongáis el cepo. Y seguro que puede hablar conmigo. Que sí. Entrega la copia de la multa al poli. Que se la guarda. La copia. Y el original, que es el que tu parte... La tiene él en la mano. Querido Tristán, quizá podamos arreglar de alguna manera algo. No sé, ¿me puedes contar alguna cosa? Deberme una, bueno, ¿no crees? Dado que tengo que dejar aquí el coche, pues caminemos un rato. Tengo un poco de prisa porque tengo que llegar a algún sitio. Caminemos. Los polis se suben a su coche. Y. Richard. Asoma a la ventana y les oyes decirles: os llamaré en una horita, ya sabéis cómo va esto. Si estoy contento, rompéis la multa. Y si no, pues volvéis, ponéis el cepo y creo. Puedes conllevar hasta prisión, ¿no? Por lo que has superado la tasa de alcoholemia. Empiezas a dudar hasta que ese puto alcoholímetro estuviera trucado, tío. Estoy seguro de que no, que está trucado. Bueno, Richard, amigo del alma querido, así que vamos a hablar un rato. Pues nada, cuéntame. Te acompaño. ¿Hasta dónde? Sí. ¿A dónde ibas? Es irrelevante eso para tu vida, realmente. No sé lo relevante que tú consideres. Depende de lo que aprecies tu coche, tu pues libertad. Voy a ver una amiga. ¿Quieres también saber lo que va a intentar hacer con esa amiga o realmente no te interesa? No, la verdad es que tengo más interés en... ¿Cómo decirlo? He oído algo sobre una tal... Logia de la Puerta o algo así. ¿Qué me podrías explicar de ella? Y saca una libretita. Vais caminando por la calle. Para empezar... Sí, bueno, yo me dirijo a la casa de Silvana. Porque se supone que había urgencia. Más ha surgido esto. Sí. Pues Logia de la Puerta. Pues que tienen un nombre muy, muy ridículo. ¿A qué se dedican? Que son carpinteros. La verdad es que no te puedo decir gran cosa. ¿Por qué esperas que sepa algo de esa logia? Mira, Tristán, al final ya sabes, no sé, tú eres británico como yo, no, perdona, anglosajón. Lo miramos bien y buscamos el detalle. ¿Tú crees que yo vendría a preguntarte si no estuviera seguro de que sabes algo? Pero pronto he averiguado algo sobre el castelo de San Angelo. Parece que ahí hay mucho movimiento de gente poderosa, por decirlo de alguna forma. Verás, te comentaré una cosa. Me trajeron aquí cuando a esta puta ciudad cuando tenía 2 años, así que no juegues la carta del colegio anglosajón. Segunda, el castillo San Angelo
Bueno, sí, yo también algo he oído en mis investigaciones. Como ya sabrás, trabajo para gente bastante, bastante pasta. Y sí, algo he oído que se realizan, hay reuniones en determinados días concretos del año que consideran de alguna forma importantes o vinculantes, ya sabes, todo ese rollo de la astrología y demás, y se reúnen allí de forma secreta en los sótanos del castillo. Hay una puerta secreta que lleva, creo que lleva a un túnel hasta hacia esos sótanos. Sé que está protegida esa entrada, no te puedo decir cómo ni por qué, porque eso lo desconozco. Y allí celebran... Por cierto, Nando, no sé si sabes si me estoy inventando todo esto alegremente. Tira. Y allí, voy a abrir a la perra que se me ha puesto la drapa y quiere salir, pero te escucho. Y allí celebran ritos iniciáticos y esotéricos de diversa índole. Algunos muy oscuros, tengo entendido. Pero no sé muy bien por qué te interesa todo esto, Richard. Bueno, cosas de la vida. Tengo... Andate con ojo porque te estás metiendo con gente bastante, bastante cañera. No sé si te estás metiendo en camisa de once varas, amigo Richard. Querido amigo. Creo que le estás intentando intimidar. No, en realidad es parte de la coña. Es decir, quiero decir, parte de la milonga. Simplemente lo intento hacer más realista. Vale. Pues mira, me da igual. No será la primera vez, he estado en situaciones peores. Y sabes que era reportero de guerra. No puede ser peor. Bueno, allí deberías venir las bombas. Quiero estar en una de esas reuniones. ¿Quieres estar en una de esas reuniones? ¿Tú me vas a meter en ella? ¿Y quieres que yo te meta en una de esas reuniones? ¿Qué te hace pensar que yo tengo acceso a esas reuniones? Yo solo sé lo que me cuentan mis contactos, alguno de mis clientes y demás, pero ¿qué te hace pensar que yo tengo acceso a esos sitios? Tengo pinta de tener acceso a esos sitios realmente. A ver, ¿cómo te lo explico esto, Tristán? Miráis una esquina y una mujer con el pelo verde, muy blanquecina de piel, choca con vosotros, lleva el traje y parece apresurada y nerviosa. Joder, señora, que se quema. Se gira hacia ti. No sea impertinente. No quería chocar, perdone. Y sigue caminando. Vale, joder. ¿La ves? Está. Tiene como un pequeño morado en el cuello. Como si hubiera pegado un golpe. Recientemente. Bueno, para mí es bastante relevante. Quiero decir, simplemente digo, joder, ¿cómo está la...? Se supone que la gente anciana son los educados, ¿no? En fin. Y Richard te dice, mira... ¿Cómo te lo explicaría? Quiero que pueda aportar cosas. Sé que estás investigando algo para la iglesia. Uh-huh. ¿O me equivoco? Igual yo te puedo dar algo de información si me cuelas en esa reunión. Te garantizo, esa información te va a servir. Va a ser de relevancia. Pero necesito entrar en esa reunión y tú vendrás conmigo. Dentro te la daré. Verás, trabajo solo, Char. No me gustan los socios. Tú mismo, piénsatelo. Te saca la tarjeta y te da la multa. Puedes tirarla. Nos veremos, no te preocupes, Tristán. Espero que me llames. Te garantizo que sé cosas que te pueden interesar a ti y a toda esa... logia. Se da la vuelta y te da la espalda. Empieza a andar en dirección contraria hacia donde te diriges. Y entonces se para. Hace un pequeño silencio. Creo que el nombre de Francesco de la Rodire te sonará. Y te puede interesar lo que sé sobre él. No lo sé, mi contable quizás. No te deja ni responder. Andar. O te escucha, pero te ignora. Y se empieza a perder por estas calles. Vale.
Nada, yo suelto otra maldición en latín un poco más fuerte en voz baja, arrugo la multa y la tiro en desagüe. Y voy hacia casa de Silvana. Muy bien. Vamos a volver con Marcus un momento. Marcus. Por cierto, perdona, he estado a esto de decirle, hostia, si hoy tiene una reunión base en el Coliseo. Te juro que he estado a esto. He estado a esto. Marcus. Han pasado media hora aproximadamente. ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás con este hombre lobo? No he venido en coche. Y arrastrar a una persona encadenada por mitad de Roma no es quizás la mejor idea. Me he ido... Este monte entiendo que tendrá alguna parte que sea un poco más boscosa o lo que sea. Me habré metido entre los árboles, una zona en la que las hierbas te llegan hasta las rodillas. Y a este lobo lo he atado bien de los tobillos y lo he colgado de un árbol boca abajo, para tenerlo a la altura de la cara. Y después de eso, he recogido todas mis armas y me he preparado bien y estoy agazapado como un guepardo esperando su presa al lado del árbol. Llevo así como 15 o 20 minutos desde que le he colgado y todavía no le he hecho nada. Estoy esperando a ver si aparece ese vampiro. Pero me empiezo a dar por rendido después de tanto tiempo. He estado todo el rato, suéltame, déjame, no sé nada, déjame. ¿Pero por qué me haces esto? Y ya tienes la cabeza como un puto bombo. A los 5 minutos igual ya le he puesto un algo en la boca que se calle la puta boca. Me levanto como muy de repente, después de estar agachado, y me acerco a él. Le quito lo que quiera que tuviera en la boca para que no hablara tanto. Y le digo, vas a hacerme un favor, ya que yo te he hecho el favor de no acabar contigo. ¿Qué relación tenías con ese demonio? No es ningún demonio. Es un vampiro. ¿No lo viste? Como si lo fuera. Perdona, está como acojonado y además le cuesta un poco hablar. Boca abajo. Y suda profusamente. Más ha pegado una buena hostia cuando le has pegado el cadenazo. Es que me matarán si te digo algo. No. Prefiero morir. Vale. ¿Prefieres morir ahora o prefieres que te maten ellos? Le pone los ojos como platos. Entiendo que estás intentando persuadirlo. Sí, y además le voy a poner la escopeta en la... El cañón de la escopeta en la cara. Hostia. Para tener ese más uno y para que se caiga un poco más todavía. Tiras con sangre, si no me equivoco, entonces. Sí. Creo que sí. Sí. Un 10. Es... Danilo. Danilo y el príncipe. Están acordando algo. Danilo y el príncipe. Sí, sí. El teniente, el subteniente de nuestra manada. Está acordando algo con el príncipe. Para... Bueno, hay una guerra y vamos a ganar. Vamos a ganar territorio. Y nos va a ir mejor a la manada. Yo lo sé, solo venía a entregarle. A entregarle un paquete. No sé lo que llevaba dentro, te lo juro. Solo venía a entregar un paquete para que ese vampiro se lo llevara al príncipe. Joder, ¿y cómo se llama el vampiro? No. George, creo que es, o algo así. Es de fuera. Bueno, lleva aquí. No sé, dicen. Yo lo conozco de siempre, era un niño y ya estaba aquí, pero es de fuera. Y lo podés encontrar muchas veces donde Bianco. Bianco lo sabe todo. Lo sabe todo. Está acojonado. Me van a matar por esto. Mira hacia el fondo. ¿Sabes que ahí está la roca Tarpeya? Estás muy cerca. La roca Tarpeya
La historia dice que es donde los romanos tiraban a los traidores. Los despeñaban por ella. Antes me has dicho que este era de la manada de Laura, ¿no? Vale, me guardo la escopeta y le digo: si no fueras conocido de una conocida, quizás acabaría contigo, pero voy a darte el placer de vivir un poco más. Dile a Laura que te proteja. No tengo protección. No sabes en con quién te estás metiendo. No tienes ni idea. Llevas muchos años en esta ciudad, Marcus. Te mira la cara y claramente te reconoce. Eres un cazador famoso. Lo que se mueve por debajo de la ciudad nos supera a todos. Yo ya estoy muerto. Más valdría que me dispararas. Te está mirando directamente a los ojos. Quiero morir así que me conviertan en un vampiro o me hagan sufrir, me despellejen vivo, cualquier mierda que se les ocurra. Es que si fuese un humano le invitaría a casa, pero a un hombre lobo no va a ocurrir. ¿Qué haces, Marcus? Le cojo de la cara y meto el pulgar en su boca y se la abro un poco para ver si tiene unos colmillos que sean no relacionados con los vampiros, evidentemente, sino con su forma de hombre lobo. ¿Los hombres lobo en esta ciudad siempre tienen los colmillos? ¿Sí? Dímelo. Yo supongo que sí. O sea, le miro toda la boca y pienso en lo que cuestan sus colmillos. Y tampoco me importa mucho matar a un hombre lobo. No me cae mal de por sí, pero sí me lo pide. Levanto la... Yo te aviso una cosa. Matar a un miembro de la manada, esto lo sabe Marcus, es declararle la guerra a la manada si no tienes pruebas de la traición. Eso lo sabes. Joder, no me pongas tan en una posición tan mala. Le quito la cadena, la he dejado debajo de una gran roca y la levanto y este señor cae al suelo. Después de eso, le quito la cadena de encima y empiezo a pasársela por alrededor del cuello y a apretársela con intención de ahorcarle. Y justo lo que me has dicho lo pienso tarde. Lo pienso y tiene toda la razón. Los vampiros son horribles. No tienen consideración alguna ni con gente de su propia sangre, ni con gente, mucho menos hombres lobo, y no hablemos de ya de mortales. Y suspiro mucho y le digo: entiendo que está colgando ahora mismo del cuello, no muerto, pero los pies se mueven. Le estoy colgando, o sea, le estoy poniendo la cadena, pero no he colgado todavía. Le digo: ¿de qué va exactamente esa guerra de la que has hablado? Mira, yo soy un Mindundi. ¿Qué me estás contando? Yo sé que mi manada va a ir a mejor. Que Laura no se está guiando bien. Danilo sería mejor líder. No lo dudo. Siempre ha sido bueno con nosotros y nos ha defendido. Laura, en cambio, es una cobarde. Piensan mantener las putas migajas que nos dejan todos los demás.
Sé que los vampiros están enfrentados con la iglesia y se oye algo de demonios y este príncipe de los huevos, ¿no? No tengo ni idea. No te miente, lo tienes claro. Bueno, este señor me parece a mí que no va muy lejos ya. Una pregunta, ¿los hombres lobo nacen hombres lobo o los convierten como lo pasa con los vampiros también? ¿Qué me decís? A mí que nazca. A mí que nazca me mola, pero tú qué dices, un trayazo. No está siempre la leyenda de que si sobrevives a un ataque de un hombre lobo te conviertes en un hombre lobo. Puede ser. Puede ser que nazcan las dos cosas. Que nazcan, o sea, que puedan tener hijos y por tanto la manada sea concepto de familia real. Y además, que si te ataca un hombre lobo y sobrevives, conviertas en hombre lobo. Y yo incluso te diría que hubiera. Sí, iba a comentar eso y aparte que estuvieran jerarquizados por esa razón. Es decir, que uno de los dos, a lo mejor, los que son. Está la familia y los creados, ¿no? Los creados que fueran un poco como un poco denostados por, o sea, que se denostaran mutuamente por su origen. Sí, como un poco de castas, digamos. Están la familia, sí, claro. Los puros y los impuros. Sí, algo así. Le digo, ojalá fuera mortal. Y bajo esa cadena y le empiezo a ahorcar. Ves cómo se agitan sus pies. Cómo su cuerpo empieza a convulsionar. Se lleva las manos a la cadena, intentándose liberar. Pero está bien apretada. Pasan unos minutos mientras apretas esa soga improvisada. Podría haberla dejado bajo una piedra y ahorrarme el mal rato, pero no lo puedo negar, lo estoy disfrutando ligeramente. Y al final deja de convulsionar. Está ahí el cuerpo colgado. ¿Dejarás ahí tu cadena? ¿Como algo reconocible, quizá? Sí, hombre. No. La cadena me la llevo. Bajo el cuerpo sin ningún tipo de cuidado, que se estrelle con el suelo. Y quizá lo que sí hago es arrancar la cabeza, eso sí. Más que nada porque me interesa llevarme ciertas cosas suyas. Quizás si tiene cola, me la lleve también. Le despellejo, como si fuese... Cola no tiene, él es humano. Si no está convertido, es humano. Lo que tenga reconocible que me pueda servir, no sé si quizás sus ojos, lo que sea, me da igual. Me lo llevo lo que sea. Vale. Los colmillos, digamos, lo que es la dentadura y tal, si te parece. ¿Vale? Sí. Sería lo más característico de estos hombres lobo. ¿Algo más? Ha escalado rápidamente esto. ¿Por qué no llevas su cartera si te puede llevar, no? ¿Y qué? ¿La cartera? ¿Su cartera? No. Hostia, no, pero su teléfono en verdad sí, ¿eh? Vale. ¿Te llevas su teléfono? Perfecto. Más que nada, por si tiene alguien en la agenda, que me falta gente ahí. Menos que no tenga el localizador, pero vamos. No me preocupa, la verdad, llevas este punto. Yo... Aquí quiero hacer mi aportación, o sea, yo lo siento, pero es que esto es Roma. Yo veo tirando el cuerpo por esa roca Tarpeya y diciendo un Roma no paga traidores. Sí, ¿no? Que es algo muy... Y vamos a volver, ya vamos a finalizar la sesión de hoy, pero vamos a volver a una última escena con Tristán llegando a la puerta de la casa de Silvana. La puerta de abajo está abierta y empiezas a subir las escaleras. No hay rastro de Silvana, pero ves el taxi que reconoces. El taxi de BBD, ahí en la puta puerta aparcada. Yo digo, demonios. Está la tía rara esta aquí. ¿Subes? Sí, sí. Y cuando llegas arriba, puedes ver a Silvana en el comedor con ese cuchillo aguantado en la mano. Y a Baby D en el suelo sentada. Herida aparece. Silvana, ves a Tristán asomarse por la puerta de tu casa. Y no para de entrar y salir gente.
Como un acto reflejo, cuando noto a alguien en la puerta, levanto el brazo del cuchillo apuntando hacia ti y pregunto, ¿quién es? Deberías saberlo, ¿no? Bueno, si no te importa, ¿puedo pasar? Pero ¿tú qué haces aquí? Yo entro, paso por encima de Baby Lee, o sea, doy un paso largo, me siento, pongo los pies encima de la mesita del comedor. ¿Me vais a explicar cuál ha sido el problema? Porque me ha llamado Marcus histérico para que necesitabas ayuda. Y aquí estoy, pero... Por cierto, ¿qué hace aquí ella? Refiriéndome a Baby Lee. Ya te digo yo cuál ha sido el problema. Que tú no hiciste tu trabajo. ¿Sabes quién es esta, ¿no? ¿La conoces? ¿O no hiciste tu trabajo porque la conoces? Hostia, tengo una noche muy mala. Por Dios, ponmelo fácil. ¿Qué me estás contando? ¿Tú y yo por qué? ¿Por qué estamos ahora enfadados? Bueno, pues te podría hacer un pequeño listado, pero imagino que el que hayas, digamos, desestabilizado cierta cuestión que es de mi propiedad, es una de ellas. No, lo de antes. Yo no te dije que localizar a un señor como el de ese cuadro y señalo un contrato. Vaya, tenéis muy buena memoria. Pues sí, en eso, créeme, estoy trabajando en ello. De hecho, esta noche he estado investigando sobre el tema. ¿Me está mintiendo? Bueno, es que cuando mienten descaradamente, tengo un movimiento. Pero descaradamente, descaradísimamente te está mintiendo. No, contrae una deuda contigo, tienes un +1 en la siguiente tirada contra él. A ver, cuando alguien rompa una promesa que te haya hecho o te mienta y lo descubras, contrae una deuda contigo y obtienes un +1. Vale. Vayamos por partes, vamos a ver. Las alas primero, son cabronas. Ya, y por eso no me callo. A ver, Silvana, ¿por qué tienes un cuchillo y por qué está en el suelo herida? Que tenéis que dejar este tipo de fiestas. La verdad es que no sienta nada bien. ¿Qué fiesta? Si es que se han colado en mi casa. Había una mujer como... No sé, se ha colado, quería robarme un libro y se ha ido corriendo. Tú eres detective, ¿por qué? Investígalo, descubre quién es. Ah, pues es fácil, es una vieja que se ha tropezado conmigo antes, fin del caso. Así lo resuelve todo. Quiero decir, ¿esa vieja es la que se ha colado en tu casa y no habéis podido con una vieja? Era una mujer con el pelo verde que no sé por qué estaba haciendo caso de todo lo que le decía Baby Lee. Era una corrompida. Eso se demuestra que la mujer no era muy lista, además. Vale, y vuelvo a repetir. Era una corrompida. Vale. Bien. Ajá. ¿Y exactamente por qué tengo que investigar esto? Es que me he perdido en ese asunto. Quiero decir, a mí me ha llamado Marcus porque estabas tú, Silvana, concretamente no me esperaba encontrarme con Baby Lee esta noche, la verdad está siendo una noche muy larga, que tenías algún problema, pero ese es el problema, que os habéis peleado con una mujer rara, que además, pues por lo visto, pacta con demonios, y que os ha robado exactamente, o que te ha robado Silvana. No, quería robarme un libro, pero no la he dejado. Ha dicho que tenía que entregárselo a su señor o algo de eso. Vale. Pero, ¿ese libro es tuyo entonces? ¿O es de tu abuelo? Lo tengo abrazado y veis cómo lo agarro un poco más fuerte. Y digo, era de mi abuelo. Pero al final, un libro no vale tanto. ¿Por qué le tienes tanto aprecio? Yo te puedo traer miles de libros si los quieres.
Bueno, pues estamos jodidos. Yo tengo yo tengo cientos de miles de libros. Silvana, ninguno es como ese. En este tiempo, o sea, ha sido más o menos relativamente rápido todo. ¿Dónde tienes el libro? ¿Lo tienes en la otra mano? O sea, ¿lo está viendo el libro, Tristán? Sí, en una mano tengo el libro y en la otra el cuchillo. Vale, solo por aclarar. Bueno, de todas formas, vamos a calmarnos un poco y vamos a hablarlo esto con calma. ¿Hay algún tipo de mueble bar o algo a la vista? ¿Un sitio, algo de bebida que pueda a la vista en tu apartamento, en tu casa? ¿Ves? De hecho, sí, ves que hay un mueble bar, pero ya no queda prácticamente bebida. Quizá allí encuentro alguna botella, pero... No, yo en cualquier caso me acerco al mueble bar. Vamos a hablar esto con calma, con tranquilidad. No te importa que me sirva algo, ¿verdad? Ya te digo que ha sido una noche bastante larga, bastante compleja. Vuelvo a repetir, Marcus me ha llamado porque tenía un problema. Bueno, tenía dos. Tenía un problema con un hombre lobo, que supongo que una de dos habrá solventado o estará muerto. No lo sé, pero imagino que en algún momento me llamará para explicarme qué ha sido eso del hombre lobo. Y el otro problema es que viniera aquí porque teníais un problema, que supongo que es el de la vieja corrompida. Yo a todo esto me voy sirviendo. Entonces, a ver si nos centramos. Esa vieja te intenta... ¿Qué? Sois amigos, salís juntos, todos, vosotros tres, Marcus, vosotros dos, sois un grupo. ¿Por qué estáis tan conectados? ¿Por qué no me... Quiero acabar de aclarar algo. Sí, sería una pena que perdiera el conocimiento, ¿verdad? Bueno, yo no tengo pinta de médico, la verdad, ni lo soy siquiera. Quiero decir, supongo que... Bueno, es el cuello lo que tiene herido, ¿no? No, es las costillas y, las costillas. Unas heridas en la espalda. Ah, pues no sé, supongo que necesitaríamos vendas... algún tipo de medicamento y, bueno, también la podemos llevar a un hospital. Y como ya digo, yo no soy médico, no lo sé. De todas formas, a ver, recapitulemos antes de entrar en mayores. Te han intentado robar ese libro. ¿Y ese libro qué es exactamente? Entiendo que es un diario de mi abuelo, ¿no? Yo diría que sí, que es un diario que utilizaba él para escribir cosas. Sus descubrimientos como oráculo. Entonces, ¿por qué una señora? ¿Esto lo has dicho o lo estás preguntando? No, lo que digo, era un diario de mi abuelo donde escribía cosas de su trabajo. Baby D, ¿qué te parece? Tienes delante el puñetero bajo. Sí, y al lado sí, del oráculo, sí. ¿Qué estás pensando? Dínoslo. Vale, lo digo. Bueno, y lo digo en voz alta. Ah, vale. Bueno, entonces, mientras vosotros empecéis a hablar de ese libro, yo me acerco al bajo. Y digo, ¿se lo habrá dejado la criatura que ha salido de aquí? ¿O es también tuyo? Lo digo mirando a Silvana. ¿Es tuyo? ¿Haces música? Uf, qué larga va a ser la noche, de verdad. ¿Y con tus manos? ¿Tú sola? Sí, así funciona. Voy a por el botiquín. ¿Tu ojo es por lo mismo que antes tenía tu abuelo el ojo rojo? Sí, funciona. La elegida. Conforme dices, el primer sí. Es la elegida. ¿Has sido seguro que puede venir conmigo y con los míos en la elegida? No. Eso no se lo puedes decir a nadie. A nadie. Allí estará segura. Nadie te hará daño. Por cierto, yo me he sentado con la copa de rebañado el whisky que hubiera en la botella y estoy sentado observando esta surrealista conversación mientras bebo. Aquí estás en peligro, ¿no? Sí, necesito irme, pero no me voy a ir a ese sitio con toda esa gente. No conozco... Déjalo, ¿vale? Voy, te traigo, no sé, creo que tengo
Supongo que tirita. Las cuando, cuando te vas, le digo a ti, ¿la has oído tocar? Si te digo que sí, me dejarás en paz. ¿Me estás mintiendo otra vez? No, si te digo que sí, me dejarás tranquilo. Es que no, sinceramente, te voy a ser sincero, vuelvo a repetirte, una noche muy mala y estas charlas surrealistas que tenemos de vez en cuando, nosotros dos, no me son muy, muy complacientes. ¿Que por qué? Pues mira, me ha parado la policía, casi me multan y casi le echan el cepo a mi coche. Ya sabes, ese coche tan guay que tengo, que es un clásico y que tanto de precio le tengo. Sí. Y además me intento chantajear. No sé. ¿La policía? Sí, podríamos decir que sí. Así que, bueno, no, la policía no, un tipo, un periodista, un tobocazas que últimamente me lo encuentro en todos sitios. Así que, aparte me han sacado de una fiesta que me estaba montando yo por mi cuenta bastante interesante. Y todo para nada, porque al final he venido aquí y lo siempre único que había... Algo. Tristán, siempre es por algo. Vale, como quieras. Silvana, vuelves con... Tenías vendas. Vuelves con vendas y con... Y con una caja de ibuprofeno. Y justo cuando se lo vas a alcanzar a BBD... Sucede algo extraño. Tienes como un flash. Podéis ver como ese ojo rojo y el verde se ponen blancos. Y cuando estás entregando justo la caja de ibuprofeno a Baby D, el contacto mano con mano, puedes ver esos seres con cuerpo, unos con cuerpo de animal y cabeza de hombre, otros con cabeza de animal, cuerpo de hombre, como se adentran, como la tierra los consume. Puedes ver ese cielo rojo. Puedes ver ahora en el cielo la luna por él circular. Se dirige directa hacia un cáliz de oro. En el suelo, unas runas donde caen estos seres se empiezan a formar, a escribir. Y puedes ver a un hombre vestido con una túnica blanca y un sombrero alargado, blanco, con unas tiras rojas sobre su cuello. Está difuminado. Es algo extraño, parece como una toga papal. Como se da las manos con Baby D. Y como ambos, su cabeza es cortada a la vez. Y vosotros dos, esto ha sido un puro segundo, cuando Baby D, cuando Silvana vuelve en sí, podéis ver el libro del abuelo en el suelo, los tres lo veis, abierto y las hojas corren, como si estuviera corriendo el aire, y se abre por una página donde hay una especie de estrella de David de seis puntas, con seis símbolos dibujados, cada uno opuesto a otro. Y puedes ver en un lado ese cáliz dorado que Vividi, no tienes duda de que es el símbolo de la corte dorada. Y en el lado contrario, esa luna dibujada. El símbolo, luna especial, el símbolo de tu reino. Como opuestos y enfrentados. Los seis símbolos, cada uno se enfrenta a otro. Se contrapone. Y con esto vamos a dejar la sesión de hoy. ¡Ole! Está guapo, ¿eh? Somos muy buenas. Una pregunta. ¿La visión la hemos tenido los tres o solo ellos dos? Solo ella. Solo ella. La visión solo la tiene ella. ¿Vale? Vale.
os quería... Ahora, ¿qué os parece? Porque ya que Giggle quería plegar y nos hemos ido 10 minutillos... No, no te preocupes. Sí, vas a tardar unos... Sí, no, vale, dale. Vale. Quería comentar el tema del fin de sesión, ¿vale? ¿Creéis que se ha generado alguna deuda? ¿O que se ha borrado alguna deuda? Se ha generado... Por el movimiento este que tengo yo, entiendo que una con Tristán, porque me ha mentido. Porque te ha mentido descaradamente. Sí. Porque sabe que el abuelo está muerto. Pero ahí, ya, ahora ya lo has aprendido, la lección de mentirle a las hadas. yo le he pedido un favor a Tristán para quitarnos la deuda, pero es un desgraciado y no ha llegado a tiempo. O sea que entiendo que no querrá quitársela. No, es que me han parado, me han liado la noche. ¿Tú qué crees, Tristán? ¿Tú has cumplido con tu parte? ¿Tú qué crees? Hombre, yo he llegado a intentar ayudar, lo que pasa es que me la han liado y no he podido llegar. Yo la acción la he intentado llevar a cabo. ¿Y tú, Marcus, qué crees? Yo estaba ahorcando un hombre lobo. A mí me puede mentir perfectamente. Votemos. ¿La deuda ha quedado saldada o no? ¿Ha quedado saldada? Manos alzadas. Yo creo que sí. Lo siento, pero has perdido tu deuda. Sois unos hijos de la gran puta. O sea, hijos de la gran puta. Tú le has pedido que venga y ha venido. Ya está. Yo creo que hay... Que aparte de la deuda se ha comentado Baby D con Tristán, que es evidente porque le ha mentido y lo dice el movimiento, yo creo que Silvana ha contraído una deuda contigo. Te has adelantado, yo creo, ¿eh? Sí, era con toda la intención. Silvana, ¿aceptas esa deuda? Sí. ¿Sí? Vuelvo en 2 minutos, ¿eh? Vale. ¿Creéis que se ha generado alguna otra deuda? Una cosa, entiendo que entonces la deuda que yo tengo con Marcus ha quedado... Ha quedado saldada, efectivamente. ¿La elimino, pues? Sí, la puedes eliminar. Y yo creo que no se ha generado ninguna otra deuda, porque incluso con PNJ el control ha sido control, eso no es una deuda, sino ha sido el hechizo. Y lo que tú has tenido, Tristán, con el... Con el Richard, lo que eso es un acuerdo. Y él te ha ofrecido un trato que tú puedes aceptar o no. Tiene su tarjeta, ya lo veremos. ¿Vale? O sea, aquí te ha ofrecido un intercambio de información a cambio de algo. Se considera alguien poderoso, por cierto. ¿Quién? El tal Richard. ¿Tú lo considerarías alguien poderoso? ¿Qué capacidad crees que tiene de influir? Es que pasa una cosa, tengo un movimiento de corrupción, que es que cuando hago un trato con alguien oscuro y poderoso, me marcó corrupción. Entonces, no sé si sería este el caso. Por el momento yo creo que no. Yo creo que por el momento no ha habido trato. No, pero digo, al margen, si hubiera trato, tampoco creo que por el momento de lo que se dé él es un periodista y ya está. Sí, yo no creo que sea tampoco el concepto en ese momento. En todo caso sería el mecenas, a lo mejor suyo sí que sería el caso. Uh-huh. Yo esto no sé cómo lo hago en 4 sesiones. No puedes. Es imposible. Es imposible. Va a pasar como en Cult. Va a pasar como en Cult. Que eran 3 sesiones y fueron como 25. Ah, bueno. No, tanto no, coño. No, pero esto me está pareciendo. Porque creo que he metido mucho factor político. Creo que he intentado, incluso mezclando lo que habéis sacado. Meter eso, ese factor, o sea, esas facciones enfrentadas, todo un poco como que no se sabe nada, ¿no? Pero sí que hay ese factor político de guerra interna, de que la ciudad se mueve. Y claro, es que eso da para mucho. Y he intentado meter pues los rumores que habéis puesto, los que han entrado hoy, claro, porque es que al final son 5 cenas. Hay muchísimas cosas, ¿sabes lo que quiero decir? Ahora viene agosto, no te preocupes. Pero os he intentado implicar a todos. Yo creo que os habéis sentido implicados, ¿no? En ese sentido. Sí. ¿Sí? Bueno, pues. A mí me ha parecido un acierto la manera de iniciarnos. Aunque ha sido más por separado de lo que si iba a ser una partida corta, debería de haber sido. Pero ha estado muy bien porque nos ha dado pie a que nosotros mismos busquemos la manera de juntarnos y ya estamos ahí. Intenta buscar algo así, ¿sabes? De llamaros a... Ya me imaginaba, como habéis descrito la sesión cero, que Silvana iba a llamar a Marcus. Ya te he puesto por eso mismo con Silvana.
Y uh-huh. lo que más me costaba introducir, que lo hubiera introducido de otra manera, no sé cómo, porque según se hubiera dado, hubiera sido a Tristán, uh-huh. pero me ha parecido cojonudo. Me encanta, os lo dije, el que tengamos teléfonos móviles. Por eso es lo bueno de jugar en el presente. Llamo. Había que haber hecho una puja, ¿no? ¿Cómo se dice? Unas apuestas a ver qué iba a haber primero. Si la primera tirada de la sesión o la primera llamada de teléfono. Estaban ahí las apuestas. Sí, he intentado. Didi. No, ah, vale. He intentado seguir algunas de las recomendaciones del libro, de, por ejemplo, al cazador, mételo directo en una caza. Mm. Pues ya he intentado meterlo ahí ya en una. O sea, que se puedan lucir, ¿no? Digamos. Uh-huh. Podéis usar tus poderes. Le hemos dado a Silvana su oráculo, o sea, su visión, ¿sabes? Aunque fuera al final, y también creo que está muy implicada en la trama. Es que al final, tal como ha quedado la sesión cero, es bastante centro, Silvana. Y luego a Tristán he tirado más del rumor, pero a mí me ha gustado esa escena, al menos. Sí. ¿Queréis hacer un pequeño Estrellas y Deseos? O... ¿Sí? ¿Alguien se anima? Estrella para mí y ha sido la última. A ver, me lo he pasado genial. Me ha gustado mucho Gitgul. Los momentos de espérate, saber yo tengo aquí carrete para el árbol, y todo muy muy correcto, muy, me gusta mucho las cosas muy coherentes y que todo tenga mucha, me gusta mucho. Pero la estrella para mí ha sido la visión final esta, del oráculo, la descripción del tal, ha sido para mí la estrella de todo. Y deseo nada, pues estar juntos ya. Deseo que nos juntemos pronto, porque no me importa estar separados, pero necesito ver cómo se va a llevar este grupo junto en este. Sí, intentaremos juntarnos. Yo soy bastante. Sí. A mí las escenas sueltas. Bueno, ya lo viste, si has visto Cartel, por ejemplo, que nos tiramos de escena suelta, ¿sabes? Lo que pasa es que yo, el uso del teléfono móvil y tal, eso me parece. Más claro, tenéis tantas cosas cada uno que es. Jodido. ¿Cómo decirlo? O sea, para que os podáis desarrollar individualmente, es jodido. Estando juntos es complicado. Que estéis muy juntos, ¿sabes lo que quiero decir? Porque hay muchas cosas sueltas. Sí, pero a ver, pero lo tendremos si que buscar vamos a estar un juntos, ¿no? Porque al final es lo que es. Si vamos a estar juntos, quiero ver ese momento, ¿sabes? El deseo es, quiero ver un momento en el que estemos juntos. Luego, lo que pida la narrativa, pues se hará. Pero es que en ese sentido iba a llamar a Marcus a que viniera perdiendo el culo porque me ha metido en este fregado. Yo iba a llamar también, pero es que no he visto un momento, así que al final no he llamado. Para que venga aquí a porque me, para empezar, no esperaba que estuviera Baby, que eso se le olvidó comentarlo. No lo sabía, a mí no me han dicho. Bueno, pero se le olvidó comentarlo. Eso para empezar. Y porque si hubiera estado igual, me hubiera enfrentado al hombre lobo antes. No, espérate, que todavía me toca hacer una deuda con él, ¿eh? O sea, aparte de perder la mía, igual me toca hacer otra. No, de todas formas, bueno, si queréis, por Estrellas y eso, yo creo que Estrellas. Pues para todos un poco, porque más o menos nos han puesto en unas situaciones que más o menos ha visto un poquito la personalidad y el rollo de cada personaje, así que guay, así que ya más o menos vamos conociéndonos. Y hombre, yo creo que deseo, pues no sé, hombre, continuo, a ver cómo sigue esto, porque me ha dejado con ganas de ir a ver por dónde tiramos, la verdad. John, Estrella, ¿qué daría? La verdad es que me ha gustado, me lo he pasado muy bien en todas las sesiones, pero me parece tan. O sea, pensaba que el personaje de BBD me iba a costar encajarlo, pero siendo tan caótico, tan absurdo en el sentido positivo, ¿sabes lo que te quiero decir? Que es lo que busca el personaje, me parece que puede encajar y eso me ha gustado. Y me ha gustado cómo lo has interpretado. Ese personaje absurdo, pero que encanta, ¿sabes? Y que va buscando esas deudas, que es su mecánica, es que también es importante, ¿eh? El uso de las mecánicas.
Y... bueno, absurdo, jiji, jaja, de repente te has secuestrado, ¿eh? Y estás en otro mundo. Y te has jodido tres deudas, ¿sabes? Y te has jodido, toma, una deuda, toma, otra deuda, toma, otra deuda, ¿sabes? Sí, 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 súper divertido. Le voy a decir a Silvana que no se lleve el ibuprofeno, que me dé unos cuantos a mí, porque... te pone la cabeza así, la puta baby. Y deseo... A ver, voy a decir una cosa que deseo que no se va a cumplir. Claro, yo desearía ver muchísimas de las cosas que hay en esta mesa, ¿sí? En eso que hemos creado, con los rumores y con todo. Sé que voy a tener que apartar un porrón de cosas para poder hacer una cosa corta. Entonces, mi deseo sería poderlas ver. Hombre, ya, hoy ya te podría poner el deseo de en septiembre echar una temporada 2, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque veo tantas cosas que me interesan que creo que hay mucho que descargar. Porque además creo que hay mucha política, tal como se ha abierto y tal, creo que hay mucha política interesante que jugar. Y que se ha abierto más hoy con los putos rumores, tío, claro. Ahora ya no solo, es que además la manada tiene una rebelión. Esos que estaban un poco tranquilos, ¿sabes? Es que además... la puta. Y la iglesia, un cardenal que investiga lo paranormal cuando el papa es nada, no me jodas. Aquí no se llevan bien ni entre ellos, hostia. No solo hay entre facciones y entre razas, sino también dentro, ¿sabes? Dentro de cada organización. Pero bueno. De hecho, el cardenal puede ir investigando lo paranormal porque sospecha que con el papa hay algo raro. Es que yo es lo primero que he pensado. El cardenal quiere ser el próximo papa. Quiere ser el presidente en lugar de... Sí, quiere ser el califa en lugar de solo califa. ¿Sabes? El próximo papa. ¿Alguien tiene estrella y deseo más? ¿Nos falta Arian, Clavy, Cracky? Voy a poner una canción de fondo. Voy a poner una de final, va. No sé qué me pasa, vale, con el pues... Weather hoy, que hace como cargando y se queda enganchado, tío, todo el rato, pero como cargando al R de YouTube. ¿Tienes o yo? Bueno, si no es falla. Es él. Funciona, ¿eh? No, pero es él. No sé, me pasa. Se queda como cargando. Le decía a Clevi que si tiene estrella o se la digo yo, Estaba esperando a que solucionase muy esto. Pues en cuanto a estrella, se lo voy a dar a Baby D, porque me gusta mucho cómo me ha seguido totalmente el rollo y se ha venido directamente para el tema de la casa y cómo ha llevado la situación, la verdad. Y en cuanto al deseo, a ver, como tenemos varios grupos todos relacionados con pues, gente importante, o directamente pues o gente de la élite y tal, me apetece vernos un poco en ese ambiente, viendo un poco lo caóticos que somos, creo que podría ser interesante. Lo verás. Qué miedo. Suena amenaza. Sí. Yo la estrella... Yo voy maquinando. Yo la estrella, a ver, obviamente lo de siempre, ¿no? Teniendo en cuenta que me ha gustado todo y que me parece todo muy chulo, yo se la doy a Gil-Jun completamente, concretamente, porque, o sea, ten en cuenta una cosa, yo con Gil-Jun he jugado dos veces, o tres, creo que dos, y en las dos campañas siempre ha llevado un personaje pragmático. Pragmático y serio y tal. Y claro, ver de repente el cachondeo que tiene Tristan y que es un vive la vida, te juro por Dios que me ha chocado tanto que no sabía, o sea, por un momento me salió el personaje, no sabía cómo reaccionar a la primera vez que hemos hablado. O sea, no he sabido porque no me esperaba esa actitud. Sí, es que registro. Y me parece muy guay. Yo creo que esto va a ser el inicio de una bonita amistad en la que tengo ya volver a poner una deuda. El seguidísimo. Vamos, reclamar lo que es mío. Pues muchas no gracias. Pues está un poco inspirado en personajes. Es que has dicho, pues se inició una bonita amistad, está un poco inspirado en personajes de cine negro, un poco también. Entonces, bien a cuento lo de esto, puede ser el principio de una bonita amistad, mientras nos vamos por un aeropuerto de espaldas, ¿no? Sí. Nada, guay. Pues muchas gracias. ¿Y deseo? ¿No has dicho, no? Y deseo.
A ver, deseo que me la sopla si se cumple. Es que a mí me gustaría vender mis dientes, la verdad, pero es que es una tontería muy grande. Pero me haría gracia ver ese mercado negro. Y deseo más tal. Es que yo creo que es lo que tú dices. Yo creo que se va a quedar corto, ¿eh? Yo creo que se van a ir a la segunda temporada casi seguro, porque veo como... Una maraña. Además, nosotros que nos liamos mucho a hablar y tal, yo creo que lo vamos a ver corto. Pues bueno, para despedirnos, una vez hechos el trío de deseos, yo quiero, seguramente, tal como dije, es una cosa que no solemos hacer, seguramente hagamos un salto al futuro, de unos días. La próxima sesión, el inicio de la próxima sesión, será un salto de unos días al futuro. Y también quiero recordar que cuando matas a un hombre lobo, la manada te persigue. Y hay un señor vampiro, seguramente sepa quién es el asesino. Y con esto, buenas noches y nos vemos en un par de semanas. ¡Me la sudan! Bueno, justo nos acababan de hacer una raid, pero os estábamos plegando justo ahora. La han clavado. Jugamos todos hasta la misma hora. Buenas noches, maldito máster. Muchas gracias por la raid, pero ya plegamos. Venga.